Have you ever seen me do anything? <laughs> Wherever you put him, he's make me the best defensive player on the field at that time. Te llamo <laughs> Saludos, mi gente, bienvenidos a otro programa más de Trabuqueando. Hoy nos encontramos directamente desde Phoenix, Arizona, donde vamos a estar hablando con uno de los caballetes de nosotros en la Grandes Ligas, parte del equipo de Team Rubio. Eh, vamos a estar hablando para atrás y para adelante de toda su historia en la Grandes Ligas, su carrera, su desarrollo en Puerto Rico. Así que con nosotros directamente desde la agencia libre, Kike. Hernández. Saludos, mi gente. Salud, salud. Estamos salud, aquí. papi. Bienvenido oficialmente a Trabuqueando. Gracias, gracias. Este, desde mi casa. Trajimos a Trabuco, lo sacamos de Boston porque está negativo de grados. Así que contento de estar aquí en un weather más apropiado y contento de estar aquí. Segundo Grandes Ligas en el podcast de Trabuqueando. Para que vacile. Mira, eh, primera. Primera pregunta que tengo que hacerte, porque es la única pregunta que, la pregunta que más, eh, como te digo?, curiosidad le da a la gente. ¿Cómo va la Agencia Libre? ¿Tienes equipo, no tienes equipo? ¿Vas para el Trabuco entonces a jugar softball? ¿Vas para Japón, para ¿Cuál es, cuál, ¿Cuál es la situación ahora mismo en, en la Agencia Libre para, para ti? Pues fíjate, este, va bien lenta. Va bien lenta, estamos en enero, enero 19, creo que 18, 19. 20, 20 mira para allá. Dos días, eh, no. Pasan días y ni me doy cuenta, pero este. Los equipos llaman, hermano, los equipos llaman. Y me acuerdo, este, yo me tardé seis meses en poder, en poder salir con mi esposa por primera vez. este, Y me recuerda mucho a, a, a ese proceso de yo convencer a mi, a mi esposa de que, de que deberíamos salir y ser, ser tú sabes novio no y novia, o sea, tú sabes, evito, pero... ¿Hay, hay, ¿Hay alguna hay, técnica que usaste eh, para lograr salir con Mariana? Pero me preguntaste de agencia libre primero, ¿verdad? Dale, okay. no. Eh <laughs> Los equipos llaman y dicen, mira, estamos llamando a ver si te interesa salir en una cita con nosotros. Y yo, sí, fíjate, tú eres un poquito atractivo, me gustaría salir en una cita contigo. Y llaman para atrás y dicen, ok, pues te avisamos cuando estemos listos para invitarte a salir. Y... <laughs> Así estamos, pero, mano, tú miras la lista de, de agentes libres que hay quedan más de 100 jugadores agentes libres de, de calidad, quedan dan estrellas en, en la agencia libre y que, que no tienen ni ofertas todavía. So, que me hacen sen, No me hacen sentir mejor, pero yo entiendo que tengo dos cosas a mi favor. Una de ellas fue que fui agente libre en el, después del 2020 y no firmé como hasta enero 22 so ya yo entrando a la agencia libre este año ya yo tenía ya yo sabía cómo trabajar el proceso de agencia libre eh, la primera vez con una agencia libre es bien rara y esta vez pues han sido un poquito más calmado la cosa y la otra cosa fue que estuvo operado y me operaron y en verdad que este, eso me ha mantenido la no, no tan solo a mí físicamente ocupado con el, con el rehab y todo eso pero la mente me la ha mantenido ocupada porque este uno, a través de los años uno aprende a, a controlar lo que, lo que uno puede controlar y eso es una de las cosas que, que estoy haciendo, controlando mi, mi rehab y haciendo todo lo posible por, por poner mi cuerpo físicamente en un estado que, que no ha estado en unos cuantos años y eso me, me ha mantenido la mente ocupada y tratando de no darle mucha mente a eso porque pues yo, yo sé que, que, que el equipo indicado va a llegar a, a la hora indicada y... No, estoy, no tengo ningún tipo de estrés ni, ni, ni de prisa de firmar con nadie todavía. ¿Hay alguna técnica que hayas usado para poder convencer a Mariana a salir contigo que puedas usar para alguno de los equipos? Eh, sí, pero no me atrevo a hacerla con el equipo porque yo perseguí mucho a Mariana y ya cuando me había rendido fue que ella me invitó a salir a mí. <laughs> y no sé si la estrategia de decirle a un equipo, mira, ya no quiero firmar contigo, funcione. Porque dicen, ah, pues está bien, pues nos vamos a buscar otro show. Este, No voy a usar esa misma estrategia. Me vimos moviendo el bate. Se puede se puede acelerar la... A Mariana cosa. le gustó cómo le moví el bate, sí. sí. <laughs> Mira, eh, hablaste ahorita de la, de la Agencia Libre del 2020. ¿Crees que esta Agencia Libre, dijiste que firmaste enero 22 y estamos enero 20, Eso son dos días diferencia nada más, ¿crees que esta Agencia Libre se ha movido más lenta que lo que pasó en el 2020 a pesar de, de COVID? O sea, que, que fue una, una, un año atípico, aunque todavía no había empezado el, shot, el, el el, lockdown para aquella fecha. Pero este año, pues, vimos obviamente lo que, lo que, el, el contrato de Dani, vimos muchos japoneses o asiáticos, porque también vinieron coreanos, que están filmando antes que el Sion, Blake Snell, por ejemplo, Corey Bellinger, ex compañero tuyo de tu equipo, que tuvo tremenda temporada, tampoco ha podido conseguir contrato. ¿Crees que ha habido, o sea, crees que el proceso ha sido más, más, más estancado que lo que fue hace dos años? hace eh, tres acéteres, sí este es parecido en el 2020 los equipos cogieron un hit bien grande porque pues obviamente no no, no tenían fanáticos y se jugaron solamente 60 juegos pero este año da la coincidencia mano que, que uno de los canales de, de televisión se fue a quiebra que fue Valley Sports uh -huh. y había muchos equipos que tenían contrato con Valley Sports y que, que televisaban sus juegos a través de Valley Sports y Mano, los dueños billonarios pasándose a pasar por pobre una vez más, diciendo que pues se cayó el contrato con Bali Sports, no tenemos dinero para ofrecerle a los jugadores. En el 2020 pues la pandemia nos dio, no teníamos fanáticos, la misma vaina, pero este, como te dije, como te dije ahorita, cosas que están fuera de nuestro control y este soy uno más, soy uno más, hay mucha gente en mi posición y Pudiera ser peor, pudiera estar aquí hoy enero 20 sin que un equipo me haya llamado, pero gracias a Dios han, han habido unos cuantos equipos que han llamado y algo por ahí lo bien. menos interés ahí. ¿Quién? Ok, no, no digo... Cataño, no Cataño, Cataño, no... Cataño me llamo, Cataño me llamo, Toabaja me llamo. Me dijeron, <laughs> este, mira, tu dirección de Puerto Rico es de Toabaja, pero sabemos que donde tú vives, eh, cuando se vota pues los alcaldes, tú votas por Cataño. So, están los dos tratando bien duro de que me reinstalen la doble A y estoy considerándolo, pero puede ser que vaya a México o Abu Dhabi antes de ir a la doble A. Cualquier cosa, este, Humacabo está jugando en el City Field ahora. So. Sí, mano, él a caballo, este, la H, ese swing tuyo se ve, uff, <laughs> se la sacaste de pitcher que se veía bien nasty, así que, <laughs> si tú o Randy Orton me pueden conseguir un trabajito en ese equipo, me avisan. Mira, este vamos, vamos a hablar un poquito de, de, de cómo empezó Quique jugando pelota. O sea, qué, qué fue lo que te, te cómo fueron tus comienzos jugando pelota. Yo sé que tu papá obviamente pues fue una, una figura que, que promovió mucho el que tú jugaras béisbol, pero desde el lado del punto de vista tuyo, ¿cómo fue ese proceso y cuándo en realidad fue que tú caíste como que dijiste esto es lo que yo voy a hacer o voy a tratar de hacer el resto de mi vida? ¿Y, y cómo, cómo fue ese proceso de tomar la decisión? ¿Cómo fue el proceso de, de, de llegar a entender que esto es lo que yo quiero hacer? Pues mira, a los cuatro años, papi me lleva a un campamento de béisbol en la Ciudad Deportiva de Carolina. donde existía? Exacto. Que en paz descanse, la Ciudad Deportiva, mano, tremendo complejo y lo dejaron morir, pero eso, eso es otra conversación. Este, me llevó al, a, a, al campamento de, de verano y. Después del primer día, papi bien emocionado va y me recoge y yo tenía cuatro añitos y me pregunta, este, cuando me montó el carro, ¿cómo te fue? ¿Te gustó? Y yo calladito le digo, no, no me gustó. Y él, ¿por qué? Y yo, el sol estaba muy caliente. <laughs> so, este, sorprendentemente, conociendo a mi papá ahora, sorprendentemente nunca me volvió a llevar. Eh, y según él, supuestamente. Dos años después, a los seis años, eh, él, estaba, él estaba tratando de, de, de jugar doble A, se le hacía difícil con el trabajo, obviamente, pero estaba jugando en una liguita de softball y yo me llevaba a los jueguitos de softball. Y un día parece que yo, como que dije, contra, yo quiero jugar pelota, y yo le dije, papi, yo quiero jugar pelota, y, y me llevó, me llevó a, me dijo, está bien, pues vamos a jugar pelota, me llevó a, a Somigil. Y empecé a jugar pelota en Pampel a los seis años en Somme Hill con Don Pipe ahí en la Diablo, liga Diablo, Don Pipe. Don Pipe. Perdón, Don Pipe fue coach mío en cual, mi primer coach de pelota cuando, en el Caparra con Club y después de ahí se fue para Somme Hills. Pues Don Pipe, ahí me llevó a, a Don Pipe y entonces nosotros vivíamos en Levitanzo so que yo estaba jugando en, en, en Somme Hills con, con dirección de yo no sé con quién rayo porque en Puerto Rico hay que jugar por sectores, por dirección y creo que ya solo cambiaron y ahora es abierto pero antes en esos tiempos pues había que jugar tú tenías que jugar en tu sector y entonces fui a jugar al Levitón también estaba jugando doble participación pero lo, lo mejor de esto fue que los dos equipos se llamaban Marlin y hay <laughs> fotos y videos en, 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 en casa de, de yo jugar en uno de los en un equipo u otro con el uniforme que no era porque o me confundía o mami tal vez pues estaba ocupada trabajando y no me había lavado la ropa y pues me iba con el uniforme del otro equipo. Pero así empecé yo, empecé jugando Little League en, en Summit Hill y jugaba American Congress en, en Levittown en la tercera sesión con los Marlins. Y los Marlins de Levittown eran un equipito bien flojo. Me, papi me llevó por primera vez a Levittown y me preguntaron que si yo, yo había jugado pelota y, yo dije, y papi dijo que yo nunca había jugado y me mandaron a los Marlins, que era el equipito más flojo. Y pues tuvo, tenía, ta, tenía la habilidad y, y era bueno para esa edad. Y nos eliminamos de una vez, creo que ganamos como dos juegos. Duro. Y los Marlins de Somigil era un poquito mejor. Con los Marlins pasamos a, la, a, a las estatales. Y con los Marlins de Levitán nos eliminamos y me cogieron de refuerzo los Piratas. para hacer la historia más corta de no, aquí Llegamos sus campeones de Puerto Rico, los Piratas. eh... Después de, de, de los 6 años jugué, 7 y 8 jugué en Los Potros. Eh, ese equipo se rompió. Después 9 y 10 fui a jugar con el Vizcrespo en las cumbres, en los Orioles. Y jugamos 9 y 10 ahí. Eh, 11 y 12, cuando fuimos para 11 tratamos de hacer el equipito de nuevo. El equipito se terminó rompiendo y nos fuimos para Leviton de nuevo. Porque en Leviton en la tercera sesión estaba la Mundial. Hacían la mundial allí mismo en la tercera sesión y yo siempre quería jugar en la mundial porque para esos tiempos daban eh, los juegos los televisaban en el canal 6, el 6 yo me acuerdo. Y me acuerdo que Rechado era era uno de los narradores del juego y, y me fui para Levitan porque yo siempre le había dicho a papi que yo quería jugar ahí porque obviamente para esos tiempos jugar en televisión era como que wow, esa era las la grandes ligas de nosotros para esa edad. Y tuvo la dicha de jugar en los capitanes Y los capitanes ganamos los dos años Ganamos de edad menor en 11 años Y fuimos a la mundial Y nos reforzamos ahí bastante bien Y dimos, ganamos un par de jueguitos Y en, de, de edad mayor de 12 años eh, teníamos, teníamos un mejor equipo Y nos reforzamos súper bien Y llegamos hasta la final Y perdimos la final de la mundial Contra los potros uh. Y después de ahí Fui a los potros traté de jugar en los Potros entre y 14 y los Potros me botaron del equipo. Había un papá del equipo que no se llevaba con Papi y le dijo a Jaime Muñoz, por no decir nombres, Jaime Muñoz, el dirigente de los Potros, que si el, que si yo estaba en el equipo él se iba. Yo tenía yo tenía la, el mismo tamaño que tenía a los seis años. Soy yo todavía era un chamaquito chiquito y el otro era el caballo del equipo y Jaime Muñoz, por no decir nombres, eh, Jaime Muñoz me botó del equipo de los Potros. Sorry, sorry, Willy Ronda, Willy Wilson, Willy Joe, mala mía, pero me botaron de los potros, esa es la que hay. Este Y me fui a jugar de nuevo para lo, Hicimos un equipo con Tito Gol, Charo, Tito Gol. Eh, hicimos un equipito los Raiders. Y los Raiders tuvimos un buen tremendo equipo. Jugamos 13, 14, 15 años, jugué ahí con los Raiders. Y a los 16 años, eh, ya el equipo, sabes que ya con, cuando uno está 15, 16 años, los chamaquitos van cogiendo su camino los que les gusta la pelota de verdad se quedan, los que no, pues se van por otro lado. Y el equipo terminó desmoronándose y volví para Levitown y jugué en los nativos, un, una guerrilla que teníamos ahí, pero lo, lo, los nativos hicimos, hicimos buen papelito también, ahí en la cuarta sesión. Y cuando estamos yendo para cuarto año, pues ese año, me acuerdo, a los 16, que jugué doble A juvenil con los Mets de Guaynabo. Y después de jugar doble A juvenil, pues me fui para, a jugar el Boys Baseball en los nativos, y después de ahí estamos entrando en el año más importante de mi vida para ese momento, que estaba entrando a cuarto año, y no sabía si iba a jugar con los Jets en Guaynabo, o qué yo iba a hacer, y yo no me acuerdo cómo, pero yo llegué, di con el equipo de Team Mizuno, y para eso yo sabía de Team Mizuno porque Team Mizuno era un equipo bien reconocido en Estados Unidos, y yo no sabía que había un Team Mizuno en Puerto Rico, y... Yo dije, coño, Team Misuno está auspiciado por Misuno, Spike, Guantilla, lo, los guantes, o sea, es algo bien atractivo los uniformes. Y doy con el Team Misuno. Y cuando voy a mi primera práctica, practicamos en Solada Morales y en Aguabuena, en, Agua en el Parque AA. Y cuando llegué al parque, todos los coaches eran scouts. Y yo, wow, esto se puso serio. Y me acuerdo como si fuera hoy. Voy al Ciore. Me preguntan qué posición tú juegas. Yo, Ciore. Y Johnny Ramos me empieza a rolar. Johnny Ramos es el Scout de Kansas City. Firmo, Johnny Ramos firmó a Carlos Beltrán. O sea, un Scout súper reconocido en Puerto Rico. Johnny Ramos me dio como 500 rolas. Y me preguntaba, ¿estás cansado? Y yo, yo tengo que hacer este equipo a tocojón. Y yo decía, no, no estoy cansado. Me dolía hasta pestañear ya. Pero yo decía, olvídate de esto, esto es un tryout para mí. Eso era lo, a los 15 o a los 16. A los 16, a los a los 16. 16 pa iba para 17, pa cuarto. ya estaba entrando a cuarto año. A cogí como 500 rolas en el Ciore, ahí en el Sola Morales, una rola bella, riquísima en el Turf. No, ninguna me picaba mal. No había piedritas. Y tirando con topa primera. Y me dolía el brazo, me dolía el codo, me dolía el hombro, me dolían las costillas de tirar, me dolían las rodillas, me dolían los tobillos. Pero yo, olvídate de esto, tengo que hacer este equipo a tocojón, ese tipo de es scout. A lo mejor es el único scout que le gusto, pa, pa, pa. Y Edwin Rodríguez, apoderado de dirigente del equipo, mi agente. Desde no, no. ese entonces hasta ahora hice el equipo, ahí me quedé. Y jugamos, jugamos Palomino Juvenil, después jugamos La Palomino. Eh, fui el ciore de La Palomino en el torneo de excelencia. Eh, me acuerdo que al principio de, de mi cuarto año, mi primera 60 ya la corrí 7-3. En Puerto Rico pasa tiempo los Scouts de Estados Unidos, cuando iban a Puerto Rico tú tenías que correr menos de 7, especialmente si tú eres Ciore, tienes que correr de 6-6 seis, seis para allá. Corrí 7-3. No, que buen peloterito, fildea bien, batea, pero tiene que correr más. Y ok, empecé el gimnasio por primera vez en mi vida, en cuarto año. Un poquito tarde, pero pues, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Cogí, empecé a coger fuer fuerza. Empecé a ponerme un poquito más rápido. En enero, Frankitón, scout, el scout de, de Texas para ese entonces, estamos hablando de 2009, eh, él hace su tryout en enero. Él es el scout de Texas, pero para ese entonces, yo no sé ahora cómo trabajan los, los workouts en Puerto Rico, los, los tryouts, como quien dice, de las organizaciones. Uh -huh. Pero para pa mi año de cuarto año era un equipo solamente. Y era, estaba el Scout de Puerto Rico y habían unos cuantos Scouts de Estados Unidos, el Cross Checker, el Scouting Director, qué sé yo. Pero el Scout de Frankie, el, el workout de Frankie era el más importante del año. Porque ese, ese, el workout lo hacía Frankie, pero era un workout de las 30 organizaciones. Ok, eso él era, era como que la... la y el, el, y, y el se bateaba, se hacía el workout completo, que era tú corrías 60 yardas, bateabas BP, cogías tus rolas. Si eres infilco, ya tus rolas en el ciore porque todo, la mayoría de los infil tiran desde el ciore para primera, y los outfield tiran del, del Raifil field para tercera y pajón. Yo corrí mis 60 yardas, corrí 6-9 por primera vez, eh, bajé de 7. En el ciore puse un show, en el VP saqué como tres bolas, que para esos tiempos con madera yo no sacaba bola porque yo, era, o sea, yo pesaba 150 libras mojado. Y entonces vamos para el juego, y estamos batiendo estamos con madera. Man, y estaban, todos los pitchers eran prospectos, todos los pitchers eran caballos. Y ese fue como quien dice: el, el breakout year de, lo, de la gente en, en Grandes Ligas, lo que sea. Ese fue el breakout, el breakout workout for me, porque cogí primer turno, Héctor he, Hernández. Según, después de ahí, no me acuerdo muy bien a quién le batí, pero primer turno fue Héctor he, Hernández. Le di línea para Rayfield. Right después de ahí di tres dobles. Me fui de 4-4 en, en, en el jueguito. Y puse un show en el BP, puse un show en Cogiendo roles. Y ahí fue como que me, me, me fui poniendo en el mapa. Y. Fui, fui para, fui pa, que sí, Perfect Game. Vamos a darle para atrás. En octubre, primer torneo importante de Perfect Game en Júpiter. Me fui de 13-1 con 11 ponches. <laughs> y yo, bueno, caballo, vamos a tener que ir para colegio porque esto de profesional, como que se, se puso difícil la cosa. En enero, me puse para lo mío. Me fue súper bien. Tuve tremenda temporada con Team Misuno eh, Me invitaron a par de pre-draft workouts, que son los, los, los workouts que son justamente antes del draft. Me invitó Houston, me acuerdo que me invitó Houston. Me invitó Milwaukee. Y Boston me invitó para uno, un poquito antes, que no fue un workout como tal. Ellos me llevaron a mí, a Blanqui, José Rivera y Raymond Fuente. Fuimos para Fort Myers y nos pusieron a jugar. En Extended contra, contra e chamaquitos de, de Liga Menor de ellos, y me acuerdo que nos dieron uniformes de gente que habían votado. Porque <laughs> técnicamente tú no puedes tener chamaquitos ahí random jugando juegos. Y es, no me fue bien. Le di, le di turno, me acuerdo que se llamaba. El, el pitch se llamaba Robert, Roberto Pérez, o Pedro Pérez, Pedro Pérez, porque había uno en el equipo de mis Uno que se llamaba Pedro Pérez. Le dije, me fui de 3-1, pero hice dos errores en el hora. Hachi me estaba llevando, tú sabes, ya. Eh, y los errores no fueron tirando como los hice este año. Fueron los errores fildeando. Oh, Vamos a hablar de ahorita. Fueron fildeando. Eh, y yo, bueno, Boston no es. Eh, me invitó a Houston y me invitó a Milwaukee. En Milwaukee lucí pésimo, porque fue la primera vez en mi vida que yo jugué con, que tuve que jugar con frío. Y yo no sabía el, que era En Milwaukee. Eso. En Milwaukee hace un frío pelú. Y yo sentía que no podía, que, que del CIORE yo lo, estaba, lo que estaba tirando era un coiris para primera, no podía batear, me dolía en las manos cuando le daba la bola. Nada, Llega el torneo de excelencia. Esto es cuando, cuando tú vas a hacer el torneo de excelencia, tú estás en tu cuarto año. Ya, sí, ya, ready para firmar 17. Sí, eh, el torneo de excelencia es en mayo y el mes que viene el draft. Y yo era el Ciore de la Palomino. Tuve tremendo workout, corrí 6-8, lo más bajito que corrí. Eh, si sí corro ahora, probablemente estoy como en 7-2. Pero <laughs> yo no entiendo las 60 yardas. Yo, creo, yo, yo entiendo que las 60 yardas son la cosa más irrelevante que, que se han inventado en el béisbol, porque jugando pelota nadie corre 60 yardas en línea recta. exacto Jamás y nunca. So, yo no sé por qué quién, car ¿quién Carajo se inventó 60 días en la línea recta, pero por alguna razón eso es la, lo que corre. Yo mismo para, que se inventó para, la, la, los cinco días de la semana grabado de 8 horas. Más o menos, pero yo no sé qué es eso. Este. <laughs> pues sí, tuve tremendo turno de excelencia. Me acuerdo que quedé. Fui eh, líder de carreras empujadas. Quedé empate en bateo, qué sé yo. O, creo que con Jan Iván Vázquez, que también firmó con los Doyle el mismo año que yo. cachel Eh. Mano, tuve tremendo torneo de excelencia y no sabía qué iba a pasar en el draft y ese, di, es, ese año del 2009 había entre, eh, tres días de draft. Las primeras tres rondas en el primer día, después era como hasta la 20 y el día 3 algo así, eran de la 20 hasta la 50, porque para ese tiempo habían 50 rondas y después de que se acabó el primer día me llamaron, la primera noche después del primer día del draft me llamaron, me preguntaron, mira, tenemos eh, Houston me llamó, tenemos 150 mil dólares. ¿tú firmarías por 150 mil dólares? Y yo dije que sí, pero no sabía cuándo me iban a coger. Pasé. Empieza el cuarto round, cogen un pitcher... Y, y espérate, antes, antes de llegar a que te, a que te draftearon, cuando, cuando tú llegas al... O sea, antes de, antes de llegar al draft, cuando me, me hablaste que fuiste, tuviste de Las Lomas, fuiste para Levitown, después montaste el, montaron el equipo de los nativos, ¿cómo, ¿cómo tú te mantuviste como que el norte de que a tus 16, 17 años, como que le te, tengo que sacar fuerza, tengo que correr más fuerte, porque estoy haciendo 7 siete, siete segundos en la 7.2 en la 60 yardas. ¿Quién era esa persona como que te empujaba, como que te decía, papi, si tú quieres llegar a este nivel, este, este es el checklist que tú tienes que hacer, o no tuviste una persona así, y simplemente dijiste, tengo que meter el cojones y tengo que hacer esto? La persona más importante en mi vida, en mi transcurso de mi vida, para que yo esté donde estoy ahora mismo, ha sido mi papá. Kike Hernández, el segundo, yo soy el tercero. Senior. Eh, el Magaragachimba, el, el... Quique Hernández, el gordo. <laughs> eh, Papi, está fit. Para que, pa que no sepa, Quique Hernández, el gordo, o Kike Hernández, senior. O los del trabuco, ¿verdad? O los del trabuco. Eh, después vamos a hablar de esa historia que yo tuve que hacer eh, malabares para que no se retirara porque se le, le dio una pendeja que, que no, que él se tenía que retirar de ese poder para meterle a la, a la mierda el padre. Pero... Eh, Quique Hernández Sinio el, el, el hermano de Joe Que estuvimos con él hace un, hace un mes él, él Era el cuarto bate Y, y Quique, pues dependiendo del line -up Ese día Yo siempre era el primer bate Entonces después de ahí, pues todo era dependiendo De cómo, cómo se movía la cosa Este Pero, ajá, pero al, algo que yo siempre Hablo con tu papá es que Todo el tiempo Antes de yo conocerte a ti En todas las entrevistas, tú siempre lo mencionas y lo menciona en, en, hasta en, en entrevistas post-game que duran dos minutos. Y le digo como que, mano en verdad, eso, yo pienso que eso está cabrón porque tú tienes una persona que, que como que puedes contar con él todo el tiempo y, y te, te ha ayudado. Y a veces te preguntan como que, ah, ¿por qué tú vas a dejar a los zurdos? Y tú siempre dices, ah, porque mi papá era zurdo. O creo que el, el día del cumpleaños de él diste un jorrón, ah, eso fue papá, papi. O en, to en todas las entrevistas, no importa cuánto dura, tú siempre lo mencionas. Y eso me parece chévere, so, so, quería hablar también un poquito de esa relación. Este, pero antes de llegar al draft, que quería hablar de eso. Este, hubo un juego, en uno, no me, no sé en qué categoría fue, yo quiero que tú me abundes un poquito de eso, que tuviste un juego bien malo, eh, y parece que el, el sol estaba caliente y querías Gatorade después del juego. Y, y le pediste a tu padre que te llevara a buscar el Gatorade y, y yo voy a dejar que tú cuentes la historia. Yo sé el lado de él, pero quiero escuchar el tuyo a ver si es verdad lo que él dice. Antes de empezar la historia, papi tiene 53 años. La edad lo ha hecho olvidarse de cosas. Él dice que esto fue solamente una vez. Que conste, servicios sociales, tan tarde ya porque yo tengo 32 años, no pueden acusarlo de nada. Pero Borderline, yo tengo un poquito de trauma de, mi, trauma de mi niñez. Porque mi papá aparentemente fue mejor pelotero que Barry Bonds. Porque mi papá dice que te dice a ti. Y me dijo a mí hace como dos o tres semanas que fue solamente una vez. Pero Caballo era rutina. Después de los juegos, él paraba en la primera gasolina que veía y me compraba un Gatorade pero si yo me iba de 4-0. Tú no te mereces Gatorade hoy. <laughs> y él dice que fue solamente una vez. Era una ocurrencia que pasaba más a menudo de lo que uno le gustaba, porque uno solamente jugaba los sábados, un doble juego un sábado. Uno lleva toda una semana esperando para jugar y me voy de 4-0. Coño, papi, o sea, no juego hace una semana, pero no. El hijo de Kike Hernández tiene que irse de 4-4 todos los weekends para merecerse un Gatorade que para esos tiempos valía 1.50. Y fueron muchas veces las que me dejó sin Gatorade, pero yo le he perdonado a través de los años porque pues no, no, no gano nada con, con, con tenerla en contra de él de que no me compraba Gatorade. Pero quiero volver a la pregunta anterior. ¿A A la de... ¿Quién te dijo que tenías que empujaba, ponerte tu te empujaba? Sí. Porque en mi historia, papi fue la persona primordial, yo diría que la persona más importante en, en, en yo estar donde estoy ahora mismo. Pero si no fuera por mi padrino, tal vez mi trayectoria no fuera la misma. Mi padrino se llama Jorge Posada Senior. Nada más. Y... Mi padrino es una persona que tal vez es difícil de entender en el, en el mundo del béisbol. Pero si no fuera por mi padrino, su hijo no hubiese llegado, no hubiese tenido la carrera que tuvo. Y fueron muchas conversaciones que yo tuve con, con mi padrino que, que, que tal vez a esa edad una persona normal no tiene como un niño pero desde bien temprana edad él me hablaba de cosas de cómo jugar el béisbol de cómo jugar el juego y tal vez él me la decía pues porque porque él era sumamente old school o lo que sea pero desde bien temprana edad me acuerdo que yo iba a su casa y gracias a Dios Jorge mandaba, Jorge le mandaba guantes para que él me diera y yo desde chiquito, desde los 6, 7 años, yo tenía guantes grandes ligas. Sí, brutales. Me acuerdo que tuve como tres o 4 3 guantes de los colores diferentes de Roberto Alomar. Eh, a los 9 años tenía un guante con mi nombre. Eh, tuve un guante de Mariano Rivera a los 12 años. Que ¿Lo tiene eh, todavía? Que sí, es, tiene que estar en casa, que ya debe parecer un sapo, pero. <laughs> Si yo lo hubiese pensado, yo nunca hubiese usado ese guante y lo hubiese, lo hubiese guardado. Pero yo usaba el guante de Mariano Rivera porque yo, tenía, yo quería tener el guante de Mariano Rivera jugando Ciores, tú sabes. Pero. Jorge, Jorge fue una persona que que, que. que no tenía que hacerlo, pero me, me llevó. Y me, me enseñó a jugar el juego de la manera correcta. Y. y, y me hacía pensar como un profesional, aunque yo tuviera 7, 8 años. Y. Algo nunca se me va a olvidar. 11 y 12, como te dije, jugué en la mundial que la televisaban por el canal 6. Aparentemente, en uno de esos dos años, algo pasó. Un compañero de equipo mío hizo un error o algo. Y la cámara, me, me pusieron la cámara a mí o algo. Y yo estaba como que tenía el body language malo. Como que yo estaba molesto de que mi tímida había hecho un error o algo así. Y a mí nunca se me va a olvidar que. que que él me dijo que cuando un time mío no haga las cosas como yo pienso, que cuando un time mío haga un error o algo así, cuando las cosas no nos salen como uno piensa, que el body language es lo más importante en un jugador. Y a mí nunca se me olvidará eso, yo tenía 12 años. Yo desde el principio, yo, yo, o sea, yo lo respetaba tanto que yo siempre, yo lo yo, yo, yo atendía todo lo que él decía, yo quería ser lo más receptivo posible, porque pues, su hijo está en grandes ligas, para Exacto. mí era como que wow. Obviamente mi papá era mi héroe, pero... Mi padrino, su hijo, Grandes Ligas, él fue el que hizo a su, a su hijo que, que llegara a donde está. Y yo siempre quería, como que, wow, si yo escucho lo que él me está diciendo y yo hago lo que él dice, yo voy a llegar a las Grandes Ligas también. So, yo diría que Jorge fue una persona bien importante en, en mi carrera también, porque no tan solo era el, el hijo, el papá de Jorge Posada, el catcher de los, de los Yankees de Nueva York, el, 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 el catcher de la dinastía de los Yankees en los 90 y que ganó cinco series mundiales, pero sino era un scout bien importante en Puerto Rico. Él era el scout de los Colorado Rockies, él era el presidente de la asociación de los scouts, él era el que corría el torneo de excelencia. Eh, él me estaba empujando para para pa, pa, pa yo poder... Él veía potencial en mí, él quería que yo pudiera desarrollar todo ese potencial que él veía en mí. Y, y él fue el que me dijo desde el principio que yo tenía que, que, que ponerme más rápido, que yo tenía que correr esto, si yo quería draftear, que yo tenía que hacer esto. Y me dijo, oye, si no... Si no, si no te pones más rápido, va a, ser, va, 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 va a tener que poner esta cachar. Vamos a poner esta cachar de una vez. Y me acuerdo que una vez fue para casa eh, y me trajo una mascota, una trocha de, de, de Jorge. Y en el medio de la calle, loco, me puso a, a ñangotarme, disca, a, a pretender como que me estaba pichando. Y yo tenía que hacer como cacho, el, como si estuviera tirando para segunda. Como a los 16, 17 años. En, la, en, la en calle. el medio de la calle, o sea, el, aquí. al frente de la casa de mi papi y mami. Ajá, aquí en la calle, como tú y yo tiramos el año pasado que tú tiraste la bola para las matas, así loco, eso, eso, eso lo editamos, así así me puse a cachar porque yo estaba lento. Si no te pones más rápido, más fuerte va a tener que cachar. Y yo dije cachar, todos esos cantazos que cogen esos cachar, tú estás loco, yo voy a ponerme más rápido como sea, <laughs> pero pero sí, ese yo diría que mi papá y segundo le pusaba sin durísimo, yo creo que este, definitivamente este, ahí se está saliendo el agua de algún lado, pero estamos, estamos aquí. Eh, en Puerto Rico, este, tu papá fue coach de los criollos de Cagua y tú pasaste ¿verdad? tiempo dentro de, ese, de, de, de la comunidad de los, de los peloteros profesionales. Pasa fecha, pasa esos días, pues jugaba mucho pelotero eh, activo en las grandes ligas, en la liga invernal, eh, y fue algo también que, que, que tuve en la conversación con Joe. De, del hecho de tú tener ese ese acceso, obviamente pues ya tú tenías el hecho de que pues Jorge Posada Papá era tu padrino, o sea, estabas cerca de, de lo que era lo, lo que, de personas que sabían lo que necesitabas tener para poder llegar a grandes ligas, pero no es lo mismo cuando te lo dicen a, a cuando ves a alguien que ya está allí y sabes lo que se, lo, como, lo ves trabajando todos los días, en el creo que tu papá eh, estuvo con los criollos, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa esa experiencia tuya y, y qué adquiriste de, de estar alrededor de, de los peloteros? ¿Quién, número uno, dos preguntas. ¿Quién estaba en esos equipos y, y qué aprendiste sobre cómo ellos se llevaban ¿verdad? el day-to-day day de, de preparación en una liga invernal que no es, no, es, no es obviamente no no va a ser el mismo nivel de, de, de entrenamiento y de, y de entrega de lo que vas a ver en, en una temporada de 162 juegos? pero ¿qué, o sea, ¿qué, qué te pudiste llevar de esa experiencia que, que al día de hoy pues, a lo mejor todavía usé. Eh, yo diría que después de mi año senior, el año 2001-2002 de la temporada de, 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 de la Liga Invernal fue el año más importante de mi vida antes de firmar profesional. So, ¿2001 tú tienes? Perdón, ¿qué edad tú tienes? Yo 10 años diez. Eh, Ese año Hicimos un equipo, una selección Para ir a jugar en, en Venezuela En Isla de Margarita En una organización en Venezuela que se llama Los Criollitos Que hacían un torneo internacional todos los años Al cual yo había ido el año anterior eh, yo, yo no me acuerdo Cómo yo llegué a ese equipo el año anterior Pero fuimos Fui yo y tres amiguitos míos más formamos parte de un equipo que fuimos a Venezuela el primer año fue en Caracas el segundo año fue en Isla Margarita el segundo año montamos el equipo nosotros y llevamos un equipazo para Venezuela uno de los nenes que está en el equipo es Roberto Evo Peña su papá que en paz descanse eh, Alberto Peña eh, era el dirigente de Caguas para esos tiempos papi era el dirigente del equipito de nosotros parece que Alberto ve a papi como corre el equipo, cómo maneja el equipo, qué sé yo, y él dice, contra este, este muchacho, porque papi era un chamaquito, o sea, yo tengo 10 años, papi tiene 30, 30 años, eh, eh, él dice, este, este chamaco sabe de pelota, o sea, trabaja bien, es profesional, y aunque sea un equipito chamaquito, pero el tipo trabaja bien, es profesional, yo voy a invitarlo a que sea mi coach, y papi empezó como coach de bullpen de los criollos de Cagua, estamos aquí papi, estamos aquí, creo que es arriba, Eventualmente <laughs> eventualmente eh, Papi llega se, Es primera base Pero anyways eh, Creo That, que se escapó el perro De un vecino mío Perdón <risa> <risa> Y este perro Es del tamaño de un caballo So Está Dostino Hey Say hi, to, say hi to Trabuco What up How are you All good no, Just Recording a podcast Having fun. Cheers. Eh, que estábamos hablando. Oh, de papi, papi, decagua, papi. Decagua, decagua. Sí, decagua. Punto, De Cagua, de Cagua, sí de Cagua. Papi, termina siendo el coche primera base. Eso, es, eso es, este parte de la historia es irrelevante, pero eh, para esos tiempos, hermano, los equipos estaban repletos de Grandes Ligas. Eh, el equipo de Cagua tenía Alexcora, Alexcora, Ramón Vázquez era el tercera base, Luis López segunda base, porque Villanueva, Villanueva jugaba primera. Eh, el catcher era Cheo Molino, Cheo Molina y Boliche, T eran los catchers. Eh, los Outfield, me acuerdo que Alexis Río y Jorge Padilla eran novatos, para esos tiempos, Mickey Negrón. Eh, el centrofilera era Aaron Rowan. El de los Angeles. Importado. White sí. El closer era Brendan Donnelly. De los Angels. Frankie Rodríguez, Picho, esos tiempos, eh, eh, Chimilón, eh, toda esa gente. Pero Monaguillo era novato. Monaguillo Rivera, eh, Félix Molina, U, eh, Ufo, Ucho, Ufo, Ufo. Ufo. Eh, mano, está ahí, papi tenía que estar ahí porque papi... Coach Novato nunca jugó, no coachaba profesional. Papi tenía que ser el que le pichaba a los Novatos para esos tiempos. O sea, los activos eran los caballos y los Novatos tenían, estaban inactivos y, o, o tenían que batir temprano porque el, equipo era, el roster era grande y los caballos tenían que batir en la, en la hora del VP. Papi era el que le tiraba VIP a, lo, a los Novatos. O so que nosotros teníamos que estar ahí a las 11 de la mañana, 12 del día. Y yo me iba todo el día con Papi para pa el parque y ahí estaba, chagueaba. Eh, el poder coger rola con profesionales ahí en el Sola Morales con, con Alex Cora, Ramón Vázquez con esa gente eh, fue algo bien importante para, para mi desarrollo eh, algo o sea el hecho de que yo puedo ser super utility en las grandes ligas yo se lo debo a que mi papá cochó con los Criollos de Cagua ese año porque yo soy un niño de 10 años y estoy en el VP de profesionales de grandes ligas, en el centrofil, chagueando como si yo fuera un pitcher, chagueando de línea a línea en el centrofil con 10 años. Para pa que, que la gente que no sepa lo que es chaguear, es cuando están cogiendo VP los bateadores, pues todo los la, 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 lo que, es que, que están los en pitchers, la outfield está chagueando. Normalmente son los pitchers los que chaguean, pero los que cogen flyball, los que cogen los, los batazos de, lo, de los bateadores. Sí, yo. yo estoy ahí a los 10 años corriendo, dando el 100%, cogiendo líneas que tal vez cuando le meto el guante me... no cogí bolazos, fíjate. A lo mejor el, la línea me lleva enredado, <laughs> pero yo estoy haciendo eso. Y si no fuera por esa experiencia que yo tuve ahí, yo diría que yo no pudiera jugar a off hoy en día. Yo digo porque yo nunca he jugado a hasta que llegué a AAA. En mi vida entera jugué nunca he jugado hasta que llegué a triple A. Y yo jugué triple a O sea, yo he jugado porque yo dije, mira, yo puedo hacerlo. Eh, me acuerdo como si fuera hoy, Aaron Rowan. Para esos tiempos, yo tenía 10 años, él estaba impresionado con que yo con 10 años puedo hablar inglés. Y él me decía, let's go, let's go, let's go, let's go, shag. Y Aaron Rowan me enseñaba cómo robar mejor ron. Obviamente él brinca y por encima de la verja, y yo con 10 años, tengo la edad que tiene mi nena de 3 años, eh, brinco y no llego ni a donde están los números en la verja, ¿sabes? Pero Aaron Rowan, que pasó tiempo era caballete de uh -huh. Chicago White Sox, me está enseñando cómo robar jonrones. Eh, eso fue para mí, olvídate. O sea, es algo que me quedé con ellos, me acuerdo. Eh, el baby, mala mía, te tengo, que, te tengo que tirar esta historia que no es muy, no es, no es un, o sea, no es algo que, que, que tú vas a estar orgulloso de esto, pero Alec Cinturón, caballete, prospectazo, caballete de Arizona. Arizona llega a, lo, a la Serie Mundial ese año y le gana a los Yankees en siete juegos. Todo el mundo sabe cómo pasó esa Serie Mundial. Me acuerdo, Caguas está en Carolina. Están Jugando un juego De 24 innings Toma Alessintron acaba de llegar Creo que Alessintron Si no me equivoco Alessintron fue postal mal Pero Creo que Alessintron fue September Call -Up. Y no sé si es que Él estaba en la Fall League Después de ser September Call -Up, O que empezó La temporada tarde Pero Alessintron El baby Te quiero papi Te quiero perdón <laughs> Está jugando Siore En Carolina y por alguna razón los gigantes de Carolina, para cuando funcionaba la pantalla de los gigantes de Carolina, allá en el desfile, están dando el juego de la Serie Mundial en la pantalla. Y los criollos de Caguas están jugando en el inning 19-20, porque jugaron 24 innings. Y Alessandro está jugando siempre mirando a la pantalla, porque obviamente su equipo, si él gana, le toca soltija Sortija. Y él está mirando la pantalla, jugando siempre mirando a la pantalla. Y a Alberto Peña no comía... Alberto Peña no comía cuento con nadie. No me importa quién tú eres, puede ser el caballo, el prospecto número uno de todo Puerto Rico, de todo Grandes Ligas, no me importa quién tú eres. Alberto Peña se agitó de que Alex Cintrón no estaba pendiente al juego y estaba pendiente al juego de la pantalla. Al otro día lo inactivo. Y yeah. Eso es algo que me, se me quedó. Otra persona que estaba en el equipo era Luis Mato. Oh, Alex Intrón y Luis Mato después fueron mis teammates. Eh. A Luis Mato lo, lo, lo retiré yo. ¿Cómo? yo. Estábamos en Carolina en los playoffs. Para ese año, para ese año había round robin y ya estamos eliminados. Yo no jugué ese juego, ya estamos eliminados. Y Luis Mato está jugando a -field, Y yo le digo al dirigente, oye, estamos en Cagua. Vamos a sacar a Luis Mato en el octavo inning después de que salga Dial. Para que le den un standing ovation, como que se va a retirar. <laughs> y lo hacen. Y sacan a Luis Mato. Y Luis Mato en ¿Cómo tú vas a hacer eso? ¿Por qué ustedes me sacan? A ochornavo y yo, Luis, te quitas la gorra. Te vas a retirar. Cabrón, yo no me voy a retirar. ¿Cómo tú me haces esto? Pero... Mi hispana, mi hispana. O sea, o sea para esos tiempos eran mis ídolos y yo nunca pensé que yo iba a poder jugar con esos tipos. Alex Cora me dirigió en Grandes Ligas. Mejor dirigente que he tenido en mi vida. Alex Cora, yo jugué contra Alex Cora. Jugué contra Ramón Vázquez. ya llegaste a jugar con, contra Cora? Contra, claro. Alex, yo estaba con Ponce, Alex Cora estaba con Ah, en la, en la Invernal. Ramón, Ramón ya estaba calado para esos tiempos. Ramón ya sabía cabazo. Ramón estaba con Manatí. <risa> <risa> eh... Pero sí, bueno, jugué con, con muchos de mis ídolos, Me, tuve la dicha de, de poder jugar con, en contra de ellos. Robinson Cancel, Cancel fue Caballo, tuve que jugar con Robinson Cancel, Raúl Casanova. Gracias a Dios tuve la dicha de, de jugar con mucha gente que, 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 que I looked up to them cuando yo era niño. Es importante también porque no, no todo el mundo tiene esas oportunidades de, de tú tener... O sea, eh, muchos chamaquitos que, que juegan pelota y quieren llegar y quieren llegar y quieren llegar. Y el hecho de el tener esos insights de cómo esta gente se prepara, porque muchas veces vemos jugadores muy talentosos que, como que se quedan en el camino, porque, pues, hermano, no, no, no todo el mundo tiene la disciplina o el, o el, o el knowledge de, de cómo. O sea, ¿qué es lo que te.? No es talento nada más. O sea, lo vemos acá rato. Hay muchos jugadores talentosos que me, no, no tienen la disciplina, y la disciplina yo creo que estoy. Y, si, y cuando tú tienes ese acceso a, a tener. O sea, esos mm, pequeños detalles de la, de la gente te, te ayuda Este, ok, tengo aquí un montón de cosas, papi, así que vamos, vamos, vamos a meterle. Te draftean, ahorita estabas hablando, te draftean a Houston 150 mil pesos, te ofrecen para firmar, 2009. Drafteaste sexta ronda directamente desde high school, de la American Military. Para darle un menchón ahí a. Quisonte. Hay que. Eh, Jaimito del Trabuco, eh, cachel oficial de, de los Potros de la Loma, esa no lo votaron de la Loma, ¿Qué, qué, papi. Era, ¿qué, ¿Qué clase es él? 2005. Y de Ivancito, obviamente. Yo, so, de... que estoy casi seguro que Jaimito nunca ganó un juego de béisbol. Anda, para el Yo lo puedo confirmar ahora mismo, le porque, puedo testear. Supuestamente, cuando llegué a la escuela, a mí me habían dicho que no habían ganado un juego en cuatro años. Y no fue hasta mi año junior, en grado once. Que ganamos un juego y yo piché 7 innings con el brazo en el piso en San Ignacio. Nunca se me olvidé el D2 honrón y piché siete innings. Me hicieron como seis, pero anotamos como ocho y ganamos. Ni Babe Bruce. Después, después de hablar de eso, después de hablar de eso. Espérate, vamos, vamos, vamos. vamos. So, entonces, si Jaimito no gana y Ivancito tampoco, pues jugamos juntos. De seguro no. Papá, pues tenemos, tenemos una conversación pendiente, Ivancito. Este. Drafte a 2009, sexta ronda, 150 mil. Há, háblame de ese momento. O sea, ¿cómo, cómo. número uno, lo espera, esperabas ese, ese. O que te draftearan en esa ronda, esperabas que te draftearan antes, esperabas que te draftearan después. ¿Cómo fue la sensación el, y el... celebración al final del día? Porque al final del día, o sea, lograste. Lograste una un, de las metas. Yo no sabía qué iba a pasar. Obviamente. Volvemos al principio. Eso está fuera de tu control. Pero lo que yo sí, yo siempre pensaba era, por favor que me den un número, una cantidad de dinero que le sea válida a mi mamá del el que yo no vaya a ir a universidad. Ese era mi miedo, esa era mi preocupación. Porque yo siempre estudiar. sabía... Sí, yo no quería estudiar para nada. Yo era un estudiante malísimo, malísimo. A mí no me interesaba la escuela para nada. Yo mi plan A y mi plan B y mi plan C era ser pelotero. Y si no era pelotero, pues, ¿qué hubiese hecho? Alba Boning, amigo. Un pueblo, yo no sé. <laughs> No sé, loco, no sé, porque yo no tenía, no tenía otra, no tenía otra, no tenía otro remedio. Si yo iba a la universidad, era a estudiar clase de biblioteca, educación física, esto, lo otro, porque yo iba a ir a la universidad a jugar pelota. Yo no tenía ningún otro plan. Pero mi preocupación era esa. Mi mamá no estaba contenta de que, por ejemplo, me dieran 20 mil dólares y yo cogiera 20 mil dólares para jugar pelota. Porque mi mamá, o sea, mi mamá quería que yo fuera a estudiar. Y. Llegó ese día y me acuerdo que ya teníamos ese... Se llama pre-deal. Y llegamos al quinto round y cogen un, un siore. Y yo contra los astros, sí. Y yo no sé cómo funciona esta vaina. soy yo dije, wow, cogieron un siore, no me van a coger más nada. Pero en ese round, cuando empieza el sexto round, me llama Tampa. Llama a mi agente, a Edwin Rodríguez. Y le dice, mira, vamos a cogerlo. Si nos llega, vamos a cogerlo. Que... ¿Y, y ellos, el pick de ellos era antes que el de Houston? Después. Ah, oh, ok. Pero como como, como las vueltas que da el mundo, el jefe, el gerente de Tampa Bay, se llama Andrew Friedman para esos tiempos. Eh, nada, so yo digo, wow, pues, pues si no me coge Houston, me coge Tampa en este round. Llegó el pick ciento número uno y Houston, me acuerdo que Bob Cilic, anunció con el 191 st pick, the Houston Astro select shortstop from American Military Academy, Enrique, Enrique Hernández. Y mano fue una fue una o sea, fue una emoción que o sea, ¿Dónde para estaba? esos tiempos fue dreams come true. Eh, fíjate si te digo el sitio el nombre del sitio te miento porque no tengo la no me acuerdo. ¿De Estábamos en la Avenida Roosevelt en un sitio de, de en un sitio de Alita, en un sports bar, y ahí estábamos. Me acuerdo que estoy yo, eh, está mi papá, pero estamos estoy yo, está José Rivera Blanqui, está Ronald Sánchez, está eh, Alex Díaz. Éramos unos cuantos chamaquitos que estamos puestos, que, que, que estamos supuestos draft. su a draftear ese año. Y. Mano, me acuerdo que, que obviamente la emoción, los abrazos, los, los besos y. y la primera persona que abracé fue a, fue a mi papá y después fue a mi mamá. Y yo le dije a mi mamá: más vale, que, más vale que tú me dejes firmar ese contrato y me dejes cumplir mi sueño. Y mi mamá llorando me dijo: Sí, yo solamente quiero que tú seas feliz y que cumplas todos tus sueños. Y nada. Yo pensé que yo iba a firmar un contrato al otro día y qué sé yo, pero <laughs> o se tardó como una semana y que whatever. Pero eh, para esos tiempos, o sea, esa era mi Grandes liga Draftear era mi Grandes liga para ese tiempo y la emoción me duró, yo te diría, que un día. Y después de ahí fue. A meter mano. La mentalidad cambió a qué yo tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer para hacer lo posible y yo llegar a Grandes Liga. Y así fue. ¿Hablaste con, cuando, cuando eso pasó, hablaste con Posada Senior? ¿Tuvieron una conversación o...? Me llamó para felicitarme. Eh, no me acuerdo más de la conversación que, que las felicidades, que tú te mereces esto, has trabajado fuerte, pa, pa, pa. Me acuerdo que Jorge me felicitó también, Jorge Junior me felicitó también, pero después de ahí todo es como que, como un blur. Pasó como una semana, firmé mi contrato y, y, y nos fuimos para Kissimmee. Kissimmee, en Puerto Rico. Me fui para Puerto Rico de nuevo a, a jugar en la rookie. ¿Eso, te, eso, eso te, te ayudó? El hecho de que tú te vas, eh, sales de high school, draftea, te vas para Kissimmee, que dices, Puerto Rico, como que esa, o sea, no fue West Virginia ni, ni un lugar así random, como Columbus, Ohio. Este... Te ayuda, te, te ayudó el hecho de, 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 número uno, estar cerca de tu casa, que era un, un viaje pendejo, ¿verdad? Do, dos, tres horas de Puerto Rico a Kisimi. Y, 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 y el hecho de tener esa cultura alrededor tuyo y no sentirte como que. Como que ya lo estoy aquí, a, acabo de salir de la América Militar y ahora me tengo que bregar porque también quiero que me hable un poquito de, de cómo fue ese. ese esa transición y ese choque de, de ya no estoy con papi y mami, ahora estoy aquí, me tengo que joder para pa poder llegar a realidad, a, realidad a, lo que, a lo que quiero lograr, que es estar allá arriba. No me ayudó tanto como dos otras cosas. Primero, lo, lo primordial, lo más importante, que fue todos los sacrificios que tuvieron que hacer papi y mami para que yo pudiera ir a escuela privada y poder tener, buena o sea, tener una buena educación y, y, y poder aprender inglés. Eh, el que yo hubiese podido tener, o sea, hacer, tener un inglés, como quien dice, perfecto, fue algo ridículamente importante porque, obviamente, yo he visto de, o sea, de, de lo difícil que se le hace a los jugadores que vienen de Puerto Rico, Dominicana, de Venezuela, de Cuba, que no hablan nada de inglés, lo difícil que se le hace la transición, lo difícil que se que es todo, o sea, no poder entender el no, lo, algo tan simple como ir a comprar comida, no poder pedir comida, o sea, eso es algo que, eso fue lo más importante para mí, el, el que la transición se haya hecho más fácil. Y segundo, un pana mío de toda la vida, que jugó conmigo desde de, 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 en contra o conmigo, lo último, el último año fuimos teammates, Ronald Sánchez drafteó conmigo en Houston y Raúl Rivera el hermano de Monaguillo Monaguillito drafteó conmigo aunque Raúl no no firmó hasta tarde y firmó ya quedando dos, dos semanas la temporada pero Ronald era mi pana Ronald era el catcher de nosotros desde Team 1 y, y Ronald drafteó conmigo nos fuimos nos montamos en el mismo avión uno al lado del otro nos fuimos para Kissimmee juntos jugamos 55 juegos la temporada jugamos juntos ese primer año eso tener a mi pana ahí conmigo o sea no estoy solo Tener a alguien que yo conozco era obviamente fue bien importante, pero yo diría que para mí fue, hermano, el, el, el poder tener esa base de inglés y, y, y poder no tan solo comunicarme con la gente, pero poder, o sea, no, no, no depender de otra persona para poder vivir. Fue algo que, que hizo la transición mía a través de Liga Menor ¿Qué? más fácil. Conociendo a aquí que la, la gente que sigue tu carrera. Y sabe lo que tú ofreces como, como payaso de, de, del, del Corillo. Cuando. Número uno, lo más eh, irónico de todo esto es que tú vienes de una escuela militar. Que aparentemente, conociendo a al otro integrante del Trabuco, Jaimito, yo creo que lo de. Aunque Jaimito ahora está bien envuelto lo de militar. Pero. Es como que, cabrón, ¿en serio ustedes son militares? Porque. Tú eres un payaso, el otro no va a hablar de él porque no está aquí. Y te sales de una escuela militar a irte solo pa' aquí fu ¿Qué fue más difícil? Y, y cómo el, 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 la personalidad tuya no cogió cantazo de los coaches en esa, en, en, en esa transición. ¿Quién, dice, ¿quién te dice a ti que yo no cogí cantazo? Bueno, pues cuéntame. ¿Qué cantazo cogí. Primero que la American Military Academy, cuando yo llego a la American Military Academy, la milicia era opcional. Ok, eso tú no la cogiste. To be safe, <laughs> yo no cogí esa opción de, ser mili de hacer la milicia. Y en cuatro años que estuve en la American Military, solamente me dropearon dos veces. Y me las busqué, fue porque me estaba burlando de un sargento. Eso, me dropearon dos veces. Pero, sí, mano, este... Mis primeros par de años fueron difíciles en Houston en el sentido de que, de que ellos no entendían mi persona. Ellos pensaban que yo no cogía nada en serio, que tal vez tenían un poquito de razón. Pero se les, ellos no entendían que cuando yo piso entre medio de las líneas, yo soy tan competidor como el mejor competidor que hay en la liga o que yo soy o que yo juego igual de duro que el que juega más duro en la liga o que yo voy para allá y, o que yo tengo el el fuck you mentality más grande que tiene el, que tiene el, el fuck you mentality más grande en grandes ligas yo puedo ser el yo puedo ser el kike de, de siempre pero cuando estoy en esas líneas yo me cojo esa vaina en serio porque eso es lo mío yo voy para allá como diría un reggaetonero por ahí este real hasta la muerte, tú me entiendes? Yo soy yo, pero cuando estamos en la línea estamos en serio. Vamos a matarnos. Se, se me hizo difícil y, y yo tenía pal, tuve bien poquita gente de mi lado, pero este uno de ellos era Héctor Mercado Papo. Jugó conmigo en Ponce, Pichezullo, que eventualmente fue coach de, 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 de Houston en Liga Menor y y Papo me decía: Aquí que esta, esta gente quiere salir de ti. Ellos dicen que tú eres un payaso, que tú no coges nada en serio. Y yo les trato de decir, pero yo, como que ellos no, no me creen, no me entienden. Y pues, tal vez se le hizo difícil, pero. No sé, cuando uno. Cuando uno hace lo que tiene que hacer entre medio de las líneas, después pues, no, no hay, no hay, otra cosa que pues que, que, que seguir subiendo a uno de, de liga y eso fue lo que yo hice, yo hice lo que tenía que hacer para seguir subiendo de liga y eventualmente me colé en grandes liga y aquí estamos 10 11 años después. Mira, te, te tomó 5 años, 2000, 2009 te raftearon draftearon, subi, fuiste por la, obviamente por, por, por la finca de, de Houston, debutas julio primero. 2014. del 2014 contra los marineros de Seattle te vas de 2-2 con doble y empujada pero lo interesante de todo esto es que entras al juego como como sustituto de nada más y nada menos que José Artúes eh, número uno antes de tú en llegar a Grandes Ligas ya habías compartido con José Artube en las menores o era la primera vez que ustedes jugaban juntos nunca habíamos jugado juntos pero yo conocía yo conocí al chiquito en el 2009, el primer año que filmamos. Para esos tiempos, Houston le daba el MVP a cada jugador de, de cada liga en Liga Menor. Y mi primer año en el 2009 eh, jugué en la rookie en Kissimmee. Me acuerdo que jugué 53 juegos de 55 que se jugaban en esa liga y me dolían cosas que yo no sabía ni que existían en el cuerpo humano. <laughs> Porque, pues, yo no estoy ready para jugar todos los días, esto, lo otro. Yo vengo de jugar doble juego los sábados y practicar dos veces en semana, jugar todos los días de la semana y, y me dolía todo, pero gracias a Dios me fue súper bien, mano. Me fue súper bien. Eh, los números, no, no me acuerdo cómo fue, pero... ¿En donde? las menores o en, en, en la rookie. Pero ah. me fue lo suficientemente bien para que me dieran el MVP del equipo. Y lo del MVP de cada equipo, en septiembre, ya acabándose la temporada de Grandes Ligas, ellos iban al Parque Grandes Ligas y un, antes de un juego les daban un trofeito de MVP a cada uno y los llevaban al o sea, VP al, al para que pues, pudieran ver, compartir con los jugadores, Los llevaban al, al Clojau. Y no me voy, nunca se me olvida, hermano, Miguel Tejada estaba en el equipo. Y Miguel Tejada se encargó de que, de que yo, José Altuve, que estaba en Greenville, que Greenville es como la rookie de noche de la Appalachian League. Y entonces, eh, mano, el, el chamaquito que se ganó el MVP de la, de la Liga de Dominicana, no me acuerdo su primer nombre, pero me acuerdo que era apellido Rodríguez, nos da una bolsa de basura a cada uno. Nosotros desde que entramos al clojo nos dieron una bolsa de basura. Y los tres salimos con la bolsa de basura llena. De Spy, Guantilla, de Miguel Tejada, delante, de tejada nos dio la bolsa, nos dio la bolsa, tejada media a mí, como seis pares de guantilla y un guante. No me dio Spice porque no éramos el mismo seis. Pero él fue el por locker recogiendo cosas de la gente. Y nos llenó las bolsas de basura a mí, al tube y, y a Rodríguez. Y esa fue la primera vez que conocí al tube. Después jugamos la intrusional Junto. Y después los próximos dos años jugamos minicamp Que es algo que te, de los prospectos de, la, de las organizaciones los llevan antes de sprint training Para que jueguen minicamp Y después de sprint training, qué sé yo so, yo, tuve, yo, yo compartí con el tuve bastante Y no fue hasta que llegué a Grandes Ligas que jugué con él Pero Me acuerdo, hermano, me subieron Me subieron El día antes de La noche antes de que me subieron Jugamos un juego en Colorado Springs en AAA Que para esos tiempos se eran en la, en, en la AAA de Colorado y jugamos un juego como de 5 o 6 horas porque había, estaba lloviendo con cojones y se paró el juego un par de veces por lluvia. Y el juego no se suspendió porque no lo han arenado. Estaba haciendo rehab en triple con Colorado y ellos necesitaban que, que no lo han cogido a turno. Y nada, el punto es que me va a subir bien. Y, y el juego se acaba como a las 2 de la mañana. Y después del juego, me acuerdo, el dirigente Tony D, Tony D Francisco, eh, hace un meeting de equipo y, nos, dice, y el di, nos empieza a decir que para él no hay cosa más gratificante que, que como dirigente, que, que, que poder subir a una persona a Grandes Ligas eh, en el día de hoy, tengo la dicha de, 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 de subir a alguien Kevin Chapman un relevista azul, que hayamos cogido en un cambio, yo no sé ni dónde, creo que de Kansas City o algo así Kevin Chapman felicidades, vas a Grandes Ligas de nuevo y todo el mundo aplaudiendo. ¡Eh, Chapi! ¡Felicidades! ¡Qué sé yo! ¡Arriba! Y después dice. Pero no hay mejor cosa que subir a alguien por primera vez. Y. Dice: Esta persona, joven, prospectazo. Y yo, prospectada, pues no soy yo. <laughs> me lo <modí. risa> sí, así mismo dije. Y me puse chiquitito en la silla. Pero. El A sigue hablando. Cuando dice el nombre, Pacho, me alegré como si fuera yo, porque era mi hermano. Domingo Santana, vas para Grande Liga. Y me alegré como si fuera yo, porque coño, el Domingo, el Mingo, el 9. Ese es el mío. Venimos juntos desde, desde La Fuerte. Cuando lo cogimos un cambio de Filadelfia. O sea, me identifico mucho con él. Tipo de familia, tremenda persona. Felicidades, papi. Estoy súper orgulloso por ti. Me siento que fui yo el que me subieron. Pero no he terminado de hablar. Hay otra persona que va a subir por primera vez. Y él dice: Where's that fucking Puerto Rican <laughs> Y yo no. Y dice: ¿Eres el único aborigua? Sí. Y dice: Kike, you're going to the fucking show. Y yo, ¿qué? Cuando yo voy a buscar mi teléfono. Mi teléfono no tiene mi teléfono se había acabado sin, se quedado, había quedado sin batería. Porque habían bajado a Jonathan Villal y el juego de Grandes Ligas se acabó como dos o tres horas antes del de nosotros. So bajan a Jonathan Villal y mi teléfono empieza como a explotar. Porque estoy batiendo como 3.40 en AAA. Yo estoy reventando la AAA. Y todo el mundo dice, Tienen que te van a subir a ti. Y había un cojón de gente escribiéndome, escribiendo, escribiéndome. Que te van a subir, te subieron, te subieron, te subieron. Mi juego no se ha acabado. Yo no, sé qué me, yo no sé qué está pasando. Y yo, porque mi teléfono no tiene batería, yo quiero llamar a mis papás a decirles que voy para Grandes Ligas. Llevo toda mi carrera, todo desde que filmé en, en, en aquel día de julio, en el 2009, esperando para llamar a mis papás para decirle voy para Grandes liga Y mi teléfono no tiene batería. Me acuerdo que tenía un teléfono de esto un Samsung negro y verde flip. Era un flip phone. <laughs> y... Man, el teléfono, y me prestaron un cargador, y el teléfono cargando, y paso tiempo los teléfonos se tardaban como una hora en, 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 en que se prendieran nada más. Y se me prende el teléfono, y yo me acuerdo que tenían que ser como las 3 de la mañana en Puerto Rico, y mis papás estaban despiertos, porque pues se imaginaban que tal vez podía llegarle una noticia buena. Ah, chilo llamé. Papi, mami, me subieron. Eh, a mí no me importa lo que ustedes tengan que hacer. Yo soy grande liga ahora, compré un pasaje, yo se lo reembolso, tienen que estar ahí, ustedes tienen que estar ahí, no me pueden fallar, pam, pam, Y, mano, el otro día, tempranito por la mañana en el aeropuerto, yo con el pana mío, el lado mío, Domingo Santana, vamos para Grandes Ligas, me recoge en el aeropuerto el pana mi mejor amigo fuera del terreno, Carlos Corporán, está en Grandes Ligas conmigo, en mi team ahora, me recoge, pan llego el parque, hago esto, no estoy empezando ese día, domingo está empezando so yo estoy gozándomelo como que obviamente yo estoy en Grandes ligas, pero yo estoy cogiéndome los turnos de domingo. Y como en el sexto séptimo inning, Hociata le empieza como pin pin pin, pim pin pin, pin pin pin, pin pin pin, una casita, caballo, tabla para acá, tabla para allá, tabla para acá, tabla para allá, tabla para acá. Y me acuerdo Jesús Guzmán me dice, "Kike, vamos para el cage, que este juego se está abriendo y a lo mejor nos ponen a jugar." Y empezamos a batear en el yo hice como tres swings en el T. Yo le dije, papi, yo no necesito esto. Yo estoy luz, yo 22 años, yo lo que necesito es hacer la pan, y yo estoy ready. Además, yo estoy en Grande Liga. Tú sabes la, la, los, los nervios, la, 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 la energía que yo tengo. Yo no necesito ese swing así mismo. Próximo inning, llegan esa gente que se metieron hora y media en defensa <laughs> con todos esos palos que les dieron. Y al tuve, llega el dogo, Y me dice, y Bob era mi dirigente, me dice, ¿Qué play second base? Gracias a Dios me ponen a defender primero. Para la, la, los nervios, la, 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 las maripositas se fueron. Y al otro inning me fueron a... Me tocaba batear hermano y me acuerdo, estaba batiendo contra Dominic León. Tirando durísimo. 97-98. Y yo dije, si este tipo me la tira por el medio, el primer picho yo me no puedo hacer que me caiga de culo en home, pero Yo voy a hacer el swing más duro de mi vida. Y el primer picho fue contra el piso. Bola afuera en, el, en, el, en la caja de bateo del sueldo. De, ¡Pam! 1-0. Y, y yo dije, oh, ya se la vi. Está tirando duro, pero no se ve tan duro. Y ya, ya, si viene por ahí, lo voy a hacer swing, que se joda. Habían, habían corredo en primera y segunda. Y retita por el medio. Doble por regla. La bola picó en el Walling Trail Rifield, right Cayó en el Bullpen. Y lo más bonito de todo esto es que el pana mío anota. Domingo Santana anota mi primer en mi primera y grandes liga. Eh, me trocó otro turnito y dije y el medio contra, contra Brandon Maurer. al otro día empieza mi primer juego en Grandes Ligas como bateador designado de todas y las posiciones que tú jugabas. de todas las posiciones <laughs> que puedo jugar al lado en, en, estoy en de tripulado. bateador designado contra Chris Young el el gerente el general el presidente de baseball operations de los Texas Rangers campeones campeones y en primer turno me acuerdo, le di a primero y yo dije, diablo, este tipo está tirando 84, pero la bola se siente que está viniendo del techo y se siente como que está a 95. el próximo turno tengo que empezar un poquito más temprano. Y en mi segundo turno la saqué. ¿Cómo, cómo fue esa cuando das tu primer honrón? Diste tus primeros dos hits, estaba pateando para mil, para tu segundo juego. En mi primer juego dos. me acuerdo que en mi primer hit doy doble por regla y, y yo... Como que miro así para el, pa el John Botron, para la pantalla. Como que, ya lo voy a ver, voy a dar replay, voy a ver mi primer hit en Grande Liga en replay. Y en vez de replay, dieron el... Están enseñando a papi y mamá brincando. Mm -hmm. tachi, para mí eso fue, olvídate. El con primer el, hit. Pero parado así, tú sabes. llevo, llevo a segunda, le quito la codera, le o sea, doy el coche del, prim del primero y estoy caminando para segunda de nuevo y me paro ahí con guía cabrón. Dice que pff, yo he hecho esto muchas veces. Y me acuerdo que Willy, Willy Bloomquist está jugando segunda base y me dice, hey kid, ¿es tu primer liga en Grande Liga? Y yo sí, mi primer turno. Y me dice, papi, sonríe. Esto nada más lo vas a hacer una sola vez. Y yo le dije, es que yo tengo que actuar como que yo lo he hecho antes. <laughs> eh, pero sí, mano. Y me acuerdo que se sent, la bola del bate se sentía bien rara. Porque era la primera vez que yo estaba jugando en un parque bajo techo. En el. Y, nunca, y para esos... ese tiempo todavía tenía también la. la, 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 loma, la claro, la... yo jugué centrofil con esa loma. La mierda de loma esa. Eh, nosotros jugamos la, la Serie Mundial en el 2017 tenía loma en el centrofil, yo creo. No me acuerdo bien, pero creo que sí. punto es que yo jugué centrofil en, con Houston, con esa loma. Pero sí, mano, primero es de Grandes Ligas y yo creo que yo corrí esas bases como si estuviera corriendo los 100 metros de Usain Bolt. En Houston, solamente pudiste jugar 24 juegos, pero diste 23 hits. Bateaste 2,83. 2.84, perdón, para no quitarte un puntito. Te fuiste para la calle en el segundo día, que pusiste a brincar a tu paya allí, en ese videito saliendo la panza por ahí. <laughs> Cuatro dobles, dos triples y un jonrón O sea, mm -hmm. que de, lo, de los 23 y que diste, 6 y 1, 7, 7 extra bases. Pero, eh, por alguna razón, Houston dice, te voy a cambiar. Esto es tu debut. o so, Tú estás todavía como que probablemente... Aquí en Alta, como que esto es lo que, o sea, estoy aquí, me está yendo cabrón, estoy bateando, estoy haciendo el trabajo, juego múltiples posiciones, voy, me van a encontrar un boquete. Llevo un mes en Grandes Ligas, me está yendo bien, somos el peor equipo en Grandes Ligas, yo digo, yo digo en mi mente yo dije, yo voy a ser un, uno de los tipos del core de esta, de esta franquicia y yo voy a estar aquí el resto de mi carrera. Y te cambiaron. Me cambian. Para... Los Marlins que jugaste con ellos eh, a me la misma vez en 30, dos equipos. 30 días después de que me subieron, yo no sabía ni qué será legal, ni qué se podía. <laughs> pero me cambiaron, me partió el corazón, no tuve tiempo de pensarlo. Me cambiaron a las 4 de la tarde y me dijeron a las 8 de la noche si que estar en un vuelo montado para Miami. Llego a Miami, no conozco a ni una sola persona, algo bien raro. Eh, estoy 8 días en el equipo, me dan 7 turnos. Un, empecé un solo juego, todos los demás turnos fueron pinchires, no di ni un solo hit. Pero espérate un momento, espérate un momento, porque te cambian, Ajá. pero te cambian por, eh, eh, no, perdón. Me cambiaron por Jake Maris, Nick Francis, Mar Francis Marte, un pitcher dominicano prospectazo eh, y un draft pick. Ok, pues, pues te, te dan la noticia de que te cambian. Antes a, mí, de... a mí, a Jake Cozart y a Austin Waits. Cuando, llega, cuando, cuando te llega la noticia que estás diciendo que te, que te veías como yo se soy me rompió la, yo, el corazón en 25 pedazos y cómo tú coges eso y y vuelves otra vez con la mentalidad de que o sea esto no se acaba yo estoy empezando lo que tengo son 24 juegos en Grandes Ligas y, y me está yendo cabrón o so, tú mantienes ese enfoque de que esto es lo que yo tengo que seguir haciendo en una organización que pues te quería porque te, te cogieron en cambio o so, no, no sea es, no es o sea te, te, te mandaron a pedir pero obviamente pues Duraste ahí lo que dura un, un catarro porque entonces después terminas en los Dodgers, pero yendo a esa experiencia de los Marlins, quiero hablarle algo de ahí en los Marlins. Eh, en los Marlins llegaste, eh, ¿cuándo, ¿cuándo fue el cambio que fue en el deadline? Uh, quedaron 30 segundos en el deadline, el 31 de julio. O sea, y, y en ningún momento tú tenías ninguna idea de que para nada esto iba a pasar. Esa mañana del 31 de julio mi papá me escribe y me, me acuerdo que estoy en el sofá de la casa de Carlos Corporán y, y estoy jugando a MLB The Show con mi personaje. <laughs> y, y papi me escribe, porque papi, eh, creo que papi y mami, creo que mis papás, toda mi familia estaba allí se habían ido unos días antes y creo que mami quedaba o algo así. Y me acuerdo que papi me escribe o papi está allí, no me acuerdo. Pero papi me dijo, mira, Carlos Berroa, que era el escado de los Marlins, me acaba de llamar a decirme que los Marlins te quieren coger un cambio porque lo llamaron a hacer como que... Eh, para preguntar de tu make-up. Eh, o sea, el make-up es... Normalía, de tu personalidad, pandemia, de, de, de cómo tú eres fuera del terreno, tu ética de trabajo, cosas así. Creo que te quieren coger un cambio. Y ay, papi... ¿Tú te crees que tú sabes de lo que tú estás hablando, caballo? O sea, yo estoy matando aquí, este equipo es una porquería, somos el peor equipo en Grandes Ligas y yo estoy matando. ¿Tú crees que me van a cambiar? ¿En serio? Tengo 22 años, estoy matando, no me van a cambiar. Me cambian. Tengo 22 años, acabo de llegar a Grandes Ligas, yo no sé cómo manejar esa situación. Eh... Llego a los Marlins, no, no conozco a ninguna persona, me siento súper incómodo. Yo obviamente tengo una personalidad un poquito diferente a la de las demás personas. Nah. Y al no conocer a nadie, yo siento que yo no puedo ser yo. Eh, Hiring coach nuevo, dirigente nuevo, equipo nuevo, todo nuevo. No sé lo que está pasando porque yo todavía no sé bien cómo es que funcionan las grandes ligas. Llevo solamente un mes aquí, me estoy acostumbrando a todo esto. Eh, en mi primer VP en en para ese tiempo Marlins Park, ahora es Long Depot, pero Marlins Park baja el dueño del equipo Jeffrey Loria, probablemente uno de los peores dueños en la historia de los de los todos los deportes y me pone el brazo ponte, encima de lo, de, 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 del hombro y me dice, eh, hey, mucho gusto, yo soy Jeffrey Loria, este, eh, contento de tenerte aquí, eh, este cambio sin ti no se daba. Y me apunta a la segunda base y me dice: ¿Tú ves esa segunda base ahí? Y yo, sí, yo la veo, lleva ahí un cojón de años. <laughs> y me dice: ¿Esa segunda base es tuya por mucho tiempo si tú la quieres? Y yo, que si yo la quiero. Pff, Lo único que me pompea este cambio es que aquí no hay segunda base y yo puedo estar aquí un cojón de tiempo, tú sabes. Y me dice, pues tú ya, si tú la quieres por mucho tiempo. Primer día no empiezo, segundo día no empiezo, tercer día no empiezo, cuarto día no empiezo, quinto día. No falta el sexto día yo estar con los ni que me dan un jueguito. Y yo, wow, no sé qué está pasando. y Me fui de 8-0 o de 7-0, qué sé yo, en ocho días. Pero 7-0 en una semana se siente como que tú no has dado un hit en un mes. Como que vas de 100-0. Y para esos tiempos, pa 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 eh, estamos el, el 9, 8 9 de agosto y vamos a Cincinnati. De Pittsburgh vamos a Cincinnati. Y yo llego temprano, porque los novatos tienen que batir temprano, el primer día de cada serie. Y me llama a la oficina Mike Redmond y me dice, te vamos a bajar porque queremos que vayas a triple a jugar todos los días que... y subirte en septiembre y nos ayude en el Playoff Push. En el 2014. Y yo miré el standing y yo dije, papi, pero estamos como a 10 juegos de Wild Card. ¿Qué Playoff Push vamos a hacer, loco? ¿De qué tú hablas? Y nada, me bajaron a AAA New Orleans ahí estuve un par de semanas y después fui a September Call up, y después de que fui a September Call up, duré 14 días sin coger un turno seleccionó Stanton seleccionó Zuna seleccionó Yelich, se tuvieron que lesionar como siete jugadores para que me dieran turno ¿y, y cómo, cómo tú usas porque en, en, en tu caso o sea número uno tú obligaste a la organización de, de Houston a que te usaran en en el outfield, que te dieran la oportunidad de, de jugar diferentes posiciones, que al final del día, pues, le podemos decir que le debes tu carrera mm -hmm. a que, o por lo menos la, la oportunidad, y después de eso, pues, tú hiciste el trabajo, uh -huh. pero el por lo menos el chance de, de llegar. ¿Cómo tú coges el hecho de no estar, no estar jugando por tantos días, viniendo de estar en, en Houston, que obviamente, pues, estuviste caliente, diste 23 y 24 juegos, 7 trabases, te vas en un slope en Miami? No necesariamente tiene que ver con, con que si estás ready o no, pero 22 años, te cambian inesperadamente, te, te, bajan el, te, te bajan el moco, como quien dice. ¿Cómo tú te mantienes, te mantienes ready? O sea, ¿cómo, cómo fue tu, tu thought process de decir, eh, me, me quieren aquí, no me quieren aquí? Me dijeron que la segunda era mía si yo la quería, pero entonces me bajaron para que un playoff push Allí a 10 juegos afuera. ¿Qué tú hiciste? O sea, ¿cómo, cómo tú te mantuviste bueno, positivo? Yo no sabía, no me mantuve positivo. Coraje, cojonamiento, no sabía cómo manejar la situación y pues estaba amargado yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué esto está pasando? El equipo no funciona, o sea, el equipo no está jugando bien, están dándole chance a unos tipos que, que en mi entender no son mejor que yo, ¿por qué? Pues, y no maneja la, no la situación de la mejor manera pero tampoco o sea como quien dice ayer didn't no ni better so, exacto pero tampoco me estaban dando la oportunidad y pues yo lo vi como que pues estoy en grandes ligas estoy cobrando bien queda poquito ya vamos a ver qué pasa que nos den los turnos que nos den y ya vamos a Puerto Rico a jugar invernal qué vamos a hacer volviendo a eso actual yo creo que esa fue la fecha eh, tú jugaste serie Caribe 2000, 2014 2015 2000, sí, 2015. Uno de los honrones, uno de mis honrones favoritos de toda mi carrera, lo di en esa Serie del Caribe. Antes de que lleguemos a hablar del honrón de la Serie del Caribe en el 2015, en el, en el 2014 diste un honrón que en el momento que lo diste, no sé si todavía consideras que es uno de los honrones más significativos en tu carrera. Eh, tuviste una, una pérdida de un, de un familiar cercano, de una persona cercana a tu familia, cercano a ti. Eh, yo, yo siempre pienso en, en, en el béisbol, y, y, lo, y lo he visto un montón de veces, este en el caso de en los Mali, específicamente de Gordon, que uh -huh. fue uno de los... Cuando José Fernández. De, cuando José Fernández. ¿Cómo...? O sea, hablamos habla, un poquito de eso, yendo para atrás para el 2014, que tú llegas, tú regresas a los Marlins después de haber cogido este, la, la, la mandada para las menores, sube, das ese honrón. Habla un poquito de eso. Eh, a mí me bajan el 9 de agosto, creo. Eh, termino las tres últimas tres semanas de AAA. Eh. El 26 de agosto nos llega la noticia de que el mejor amigo de mi papá eh, eh, se, quitó su, se quitó la vida. Y me acuerdo estaba en Salt Lake City. Eh, yo tenía mucho coraje porque yo no entendía el por qué él había hecho eso. Y, y eh, en ese coraje yo entré a la oficina del manager y le digo, mira, me pasó esto. Eh, yo necesito que tú llames al, que tú llames al jefe de el al gerente general ahora mismo y, y lo pongan en speaker. Y él lo llama. Y. O sea, ahora mirándolo, yo estoy súper mal por hacer esto, pero yo lo llamo, lo pongo en speaker y yo le digo. ¿Cuáles son tus planes conmigo? Y él como que. Bájale la actitud y yo no cuáles son tus planes conmigo eh, tú me vas a subir en septiembre o tú me vas a hacer perder mi tiempo aquí ¿Qué tú vas a hacer porque quedaban como dos o tres juegos de liga menor y, y yo le dije acabo de pasar esto y yo tengo que estar ahí para mi papá y mi mamá esto es más importante que, que, que cualquier otra cosa eh, si ustedes me piensan subir a grandes ligas yo vengo y juego mi... Quedaba un, después, de, después de que yo virara de Puerto Rico, quedaba un juego de Liga Menor. Yo dije, yo viro. Si ustedes no me piensan subir, yo no voy a perder mi tiempo de virar. Yo me voy para Puerto Rico mañana mismo y yo me quedo en Puerto Rico porque yo necesito estar ahí para mi familia. Y voy a Puerto Rico para estar ahí con mi papá y mi mamá. Y estando en Puerto Rico... Eh, Veo a la mamá de, del mejor amigo de papi. Y obviamente ella está devastada, o sea, inexplicable la pérdida de un hijo para, para una persona, en especial cuando tú piensas que una persona es la persona más feliz del mundo y, y esa persona decide quitarse su vida. Pero ella me da un abrazo bien grande y me dice: Hermano, tú eres una de las personas más importantes en, en la vida de, de Frankie y, y yo sé que él te quería a ti como, como si tú fueras hijo de él. Que sí, que sé yo, eh, me dice: Yo sé que él va a estar contigo cuando tú vuelvas a Grandes Ligas. Y yo sé que tú vas a dar un honrón en tu primer juego de Grandes Ligas cuando tú vuelvas a Grandes Ligas. Y obviamente yo estoy triste. Yo digo: No, pues, o sea, yo, ojalá y las cosas fueran así de fácil, qué sé yo, y, le, y, y pudiéramos hacer una película de esto, whatever. Eso estoy pensando, pero pues nada, yo estoy ahí abrazándola, agarrándola y. Nada pasa Vuelvo vuelvo a Estados Unidos, termino voy a un juego con New Orleans, jugamos un juego de día, me acuerdo. Y después me suben, eh, soy September call up. Paso 14 días sin jugar un juego. Como te dije, se de Stanton, le dieron el bolazo en la cara para ese tiempo a Stanton. Uh, tú estabas ahí. Eh, Osuna da un doble y se tenía que deslizar en segunda y, y no se desliza, se dobla el tobillo, fuera el resto de la temporada selecciono a otra persona más y ahí es que me dan el chance de jugar y me acuerdo que estoy en un juego contra, contra los Phillies de día en Filadelfia eh, jugando contra mis dos eh, teammates el otro año que yo no sabía que iban a ser mis teammates pero contra dos teammates que personas que yo como que eran ídolos míos Jimmy Rollins y Chase Utley y Primer turno doy rolling a tercera. Me acuerdo que había corrido en primera, doy rolling a tercera. Y yo, oh, Corrí lo más duro que pude para que no el doble play. pan. Primer turno en 14 días. Más en el segundo turno. No sé qué pasó. Pero. No me acuerdo cuál era el conteo, qué sé yo. Pero me tiró un singlecito backdoor. Zach Buchanan, me acuerdo que se llamaba el pitcher. Brother, y di mi jonrón. Probablemente el jonrón más lejos que yo he dado. Opposite field en toda mi vida. En Filadelfia cayó como 7 o 8 filas. Pues Ray Center. Y se me hizo bien difícil no, no llorar corriendo las bases. Porque desde que le di a la bola, lo primero que pensé fue en, en la mamá de Frankie. Y lo que me había dicho. Y, y el hecho de que yo llevaba 14 días sin jugar. Y, y, y uno sin, 14 días sin coger un turno. Es sumamente difícil, y más en grandes ligas. Y, y yo puedo dar un jorrón más oposifil de esa manera. Eh, definitivamente yo, yo tenía un angelito conmigo ese día. Yo pienso que. A, a, el, el, traigo esto porque Fra, Frankie jugaba con nosotros softball en, ahí, y de hecho el torneo de Isla Verde. Que los que juegan el torneo de Isla Verde ahí o jugaban, porque después María, acabó, María lo acabó, terminó de se, joder. El, de este, el, el torneo se llamaba Frankie Portela por, porque Frankie Portela jugaba con nosotros todo, claro. toda, toda su vida, jugó con tu país yo conozco a tu país desde hace tiempo. Y él siempre jugaba con nosotros y siempre estaba pendiente y viajaba y decía, no, voy a ver al. Voy a ver al Ki, papi, voy a ver al Ki, voy a ver para junior, allá. Junior, Junior. junior. Y, y yo me acuerdo de estar viendo ese juego y yo dije, diablo, como que está bien, cabrón. Y entonces después, como que si, siempre hay algo, cabrón. Entonces después viene Eddie Gordon, que actually está conectado contigo porque en cambio. es el cambio que te lleva a los Dodgers. Uh -huh. eh, pero antes de llegar a los Dodgers, eh, llegamos a la Serie Caribe 2000, 2014, 2015, perdón, uh -huh. en Puerto Rico. Sí. Yo creo que yo estaba en ese juego. Eso fue... En el Biddle. Eso fue contra... No fue contra Dominicana. Fue México. En México. México. No, yo, yo creo que yo, Probablemente estaba. Maybe no, no sé. Este, me acuerdo hasta el nombre del pitcher. ¿Quién era? Delgadillo. Ese mismo. Y me acuerdo La porque el año anterior eh, ganó Mayagüez y me llevaron de refuerzo para Isla Margarita. Carlos Valga era el dirigente. Y... ¡Va Elga, papi! Va Elga, este, ese individuo me dio un turno en la Serie del Caribe. Diablo, papi, ¿qué pasa? Un turno me dio. Y yo dije, ¿para qué carajo este Pero carago? no te votó, bueno, no te votó del equipo. Yo dije, ¿para qué carajo este cabrón me trajo refuerzo si no me va a jugar este. ¿Ese fue el año que Va Elga ganó con Mayagüez? Ganó con Mayagüez, ganó el equipo, no ganó Va Elga. Porque <laughs> si, si me hubiese dado más turnos, yo diría que ganó Va Elga, pero no me dio turno. Eh, pero me acuerdo que... Te mandó saludos, te mando, mando saludos. Saludo. Me acuerdo del nombre del pitcher porque el tipo nos tiró siete innings y nos ganó el juego eh, en Isla Margarita. Y este fast forward al otro año, gana Santurce, Eduardo Pereira el dirigente, y me lleva de refuerzo Santurce para hacer el Caribe en el Irán-Bison. Primera vez que yo juego en el Irán-Bison lleno a capacidad, porque obviamente en la liga invernal, pues... Este lamentablemente pues no le dan el apoyo que se merece. Para esos tiempos no lo daban. Ahora la liga está creciendo de nuevo y están dándole, se ve bello el parque lleno. Pero me acuerdo que yo tenía mucho coraje porque me habían estaba acabadito de cambiar a los Dodgers y yo tuve que ir a FanFest... Y por culpa del FanFest... yo falté a una práctica de la Serie del Caribe. Y el hecho de que yo falté esa práctica Eduardo Pérez, saludo, eres mi pana, te quiero, te ayude a ganarte un Emmy con tu Sunday Night Baseball, con mi entrevista. <laughs> pero, Eduardo Pérez no me jugó el primer juego porque yo no fui a una práctica, porque estaba en el Fan Fest y ese juego lo perdimos. Y yo decía, si hubiese jugado yo, hubiésemos ganado. El punto es que el segundo juego contra México, me ponen a jugar, of course, y, y ese día... Eh, Entró Delgadillo a relevar en el sexto inning. Y yo me acuerdo que Delgadillo el, el año anterior nos había tirado 7-0. Y yo dije, te, y estamos perdiendo por una. Y yo, este cabrón, tengo que hacerle algo. Porque yo me acuerdo que este tipo yo quería jugar el año pasado porque yo decía: si yo estoy bateando a este tipo, yo soy buen macho para este tipo. Pero va el ganó, me jugó. Y. <laughs> y. Así fue, mano El tipo me tiró una retita alta. Y yo le di un, un swing sabroso, me acuerdo cómo se sienta la obra al bate. Caballo, empate ese juego en el Irán Bison. En el séptimo inning. Y ese parque que se quería caer. Y yo he tenido la dicha de dar muchos honrones grandes en mi carrera. Pero no me acuerdo de muchos tanto como, como me acuerdo de ese honrón. En el Irán Bison, en el séptimo, inning, en la parte baja del séptimo inning contra, contra México. 2015. ¿Diste honrón ahí? Empiezas entonces con los Dodgers. Estás yendo de un equipo de los Astros a, en aquel momento, antes de que los Astros fueran lo que son ahora, que llevan 7, 8, 7 Los whatever, Astros y siete. los Dodgers han sido la, las dos franquicias con más suceso en los últimos 10 ¿Sí? años. 8, 10 años. Pero antes de llegar a los Dodgers, tuviste que pasar la. la ¿Verdad? De, de perder ciento y pico juegos. O no, tú no puedes perder. con los cien? dos peores equipos de Grandes Ligas en un Tú año? jugaste 24 juegos nada más con los, con los Astros, pero era un equipo que perdió 100 juegos. Claro. Baja los Marlins, que toda la vida han sido un equipo que no han sí. tenido consistencia. Han Sutanero, ganado dos años. Pero, Sutanero, sí. Pero that's it. Entonces, baja un equipo con los Dodgers y volviendo a atando a lo del draft. Para que la gente que no entendió primero cuando Tampave iba a draftear aquí que en el 2009, que mencionó Andrew Friedman. Andrew Friedman es la persona que te adquiere desde Miami a cambio de Dee Gordon, que era prospecto número uno en aquel momento de la organización. Eh, probablemente. O prospecto. Ya Estaba prospect. establecido en Grandes ¿Sí? Ligas, ya estaba establecido, sí. Ya estaba establecido. Pues, pero te cambian por Dee Gordon, que, que era un prospecto que proyectaba que uh -huh. fuera una segunda ah, base regular. Bate, el de cualquier equipo, sí. Eh, te cambian a los Dodgers... ¿Cómo, ¿Cómo fue ese o sea, segundo cambio a tus 22 años? Pensaste... Un par te, de meses. Te, tú pensabas que ibas a ser el cornerstone de los Astros. Uh -huh. Jeffrey Loria te ofrece la segunda base cuando tú quisieras. Uh -huh. Pero nada, pichada, te voy a mandar para los Dodgers. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo fue esa, esa experiencia diferente a la, al primer cambio que tuviste eh, de Houston a Miami? Eh, me acuerdo que en Miami yo pienso que hay mucha oportunidad de juego. A, me cambian a los Doyle. Lo primero que hago es mirar el roster. Ok, no, lo primero que yo hago es mirar en U. Porque yo me entero del cambio a través de Twitter. Un tipo me manda un mensaje en Twitter diciéndome que me habían felicidades por el cambio. Y yo, ¿qué cambio, cabrón? Yo estoy de camino a un date con una chamaca y me dice del cambio. Y me acuerdo que yo vi en la, viré en U en la en una cogida misma salida de Cataño, me acababa de montar en el expreso y viré en U y llegué a casa y entro a casa y mis papás están sentados en la mesa y yo les digo, me acaban de cambiar de nuevo. Y lo próximo que hago es mirar el roster de los Dodgers y yo dije, me pudrí en triple A. Los Dodgers tienen un roster como de 260 millones. Y obviamente el que cobra es el que juega, el que cobra es el que está en el roster. Y yo digo, pues yo soy el patito feo. Soy el único novato en este cabrón 40 man. Yo voy a pudrirme en AAA. No me llaman como por dos días. Creo que me están tratando de cambiar para Filadelfia por Cole Hammers. Pero oh. el cambio se cae. Eh, como a los dos días me llama Andrew Friedman y me dice, creo que estás cansado ya de... de de los cambios, ¿verdad? Y yo un ching. <laughs> y me dijo, pues puede, creo que te puedo decir con comodidad que puedes llamar Los Ángeles por mucho tu casa por muchos años. Y yo, oh, oh. está bien, Jeffrey Gloria. Sí, está bien. Yo he escuchado <laughs> este cuento antes. Y mano, yo dije, para el carajo, vamos a hacer lo que tengamos que hacer y olvídate. Metemos mano. ¿Qué puede pasar? ¿Triple A? Pues okay, vamos a meter más en Triple A. Hay 29 equipos más. Algún, ¿Qué puede pasar? ¿Que me cambien de nuevo? Olvídate de eso. Llego a Sprint Training. Y yo lo que dije fue: cuando llegué a Sprint Training con tanta Super -train en ese equipo, yo lo que dije fue: Mira, en Miami yo no producí. Y yo entiendo que la, el mayor factor del yo no producir en Miami fue el sentirme tan incómodo y no poder ser yo. Yo dije, yo voy a hacer yo de aquí desde el primer día. Y a mí no me importa nada lo que la gente piense de mí. Y desde el primer día yo fui yo. Y eso le gustó a la gente. Y yo entiendo que había tan. En ese closado había tanto ego y tanta superestrella que, que el que llegara un payaso chamaquito fue como que un. Oh, necesitamos un alguien release, así. Un necesitamos a alguien así en este equipo. Mano, y el primer meeting con Don Martin Lee. Me dicen Don Matlin y Andrew Friedman toda esa gente. Mark Maguire fue mi primer coach con los Dodgers. Me dijeron: Vas a tener todas las oportunidades del mundo de hacer este equipo. Y yo, sí está bien, mira el roster, caballo. aquí voy a sentar? ¿A quién voy a sacar yo de este roster? Tengo un sprint training de ensueño, brother. Eh, llevo seis honrones. Estoy bateando 2.90, como 20 al BI qué sé yo. Que son un montón de sprint training. Los doy todos los años hacen un, lo que le llaman el Freeway Series y juegan tres juegos de exhibición contra Anaheim. Un año son dos juegos en Los Ángeles y uno en Anaheim. Al otro año son dos, dos juegos en, los, en Anaheim y uno en Los Ángeles. Así sucesivamente. Juego mis primeros dos juegos en Anaheim. Y después del segundo juego en Anaheim, Don Martin Lee me llama a la oficina. Estamos hablando de tres, tres, dos días antes de Opening Day. Y me dice. Kike, te tengo que decir, te dijimos que ibas a tener todos los chances del mundo de hacer el equipo, pero te vamos a bajar a triple A. Y yo, ah, este cuento yo sabía, que lo había escuchado antes. Eh, Andrew Freeman me dice, te prometo que vas a ser el primero en subir, no matter what. Y yo le dije, Andrew, no me digas eso. Porque hay veces que a mí no me importa nada. Y si tú me dices que no maregua, yo voy a ser el primero que voy a subir. A mí no me va a importar nada. Ok. Al otro día vamos a Los Ángeles. No juego. En el noveno inning me dicen, "Vas a batear. Estamos perdiendo por una." En el primer picho la saqué, mi primer turno en Dodger Stadium, la saqué por todo el centrofil para empatar el juego de pinch el. Y cuando llegué al Dogado le dije a Don Matilly: Eso es lo que te estás perdiendo. <laughs> y él se quedó mirando como que, este cabrón, ¿qué cara le pasa? Y yo fui por allá, Ayacho. A mí, desde mi primer año en Ponce, me decían frescolita. Y yo le dije: Voy a hacer frescolita aquí. Y le dije: Eso es lo que te estás perdiendo. ¡Guay! Y le di la. Madre, ¡Pam! Y empatamos el juego ahí, pinche ir en el sprint. Training, y dije, Ya. 17 siete horrores y no hice el equipo. Pero, mano, el tipo tuvo. Tipo su palabra, batí como 140 en dos semanas en triple Se lesionó Cold Crawford se se lesionó Puig. Carl Subieron Crawford. a Kik Hernández. Mi primer juego con los Doyle fue en Doyle Stadium contra San Francisco Giants. Que eran los Defending Champs en ese momento. Y mi primer juego fue contra Madison Baumgartner. Hijo. Este. Ma Madison es ese? Baumgartner. Ese fue el primer día que yo conocí a, a mi hijo con todo respeto. <laughs> Le diste tres honrones, le bateaste 500. Eh, yo Ahora creo, mismo sí, 500. Cuatro honrones, creo. Eh, creo. Creo que fueron tres. No sé no muy bien los números, pero creo, creo que es de 52 26 Está por ahí, creo que eran, que era, Está cerca, pero no, no creo que llegaste a los 52 turnos. Pues está sí. por ahí. Este, una anécdota mía. Yo aprendí a no preguntarle aquí que. De X o Y Pichel sin yo chequear cómo le había ido a él contra ese Pichel. Porque si yo le pregunto aquí que, cabrón, este tipo está bien nasty, ¿verdad? Él no me va a contestar. Si él le dio un ron al Pichel, él no me va a contestar nada. Él me va a enviar un video de él dándole un ron al tipo y ya y la conversación se murió. Creo que pasó el, eh, año y medio atrás pero hablando no no, de no, 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 no fue tanto, no fue hace tanto. Fue, fue el año pasado. Yo me acuerdo, fue con, con Dwayne Underwood. Que Con, tú no sabes quién era cuando lo anunciaron, como que estaba el de roster del No, clásico. no, pero pasó antes de eso. De Franville. Eh, No, eh, Joe Ryan. Yo me acuerdo que te pregunté porque yo dije, cabrón, yo tengo el Fantasy Draft mañana y este tipo, yo creo que tiene el stuff para ser el número uno de los Twins. Y yo te dije, cabrón, Joe Ryan, ¿tú crees que tiene, tiene el stuff? Y tú me dices, tiene el stuff y me enviaste el video. Y yo, ay, cabrón, yo no voy a preguntarte más. Yo voy a hacer la tarea antes de preguntarte. So, hice la tarea, Mason Bongarner, le diste en. Creo que fueron 40, 40, 42 turnos. Ahora no me acuerdo, pero. Okay. Pero le, 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 le bateaste 500. 52-26. Vale, 52-26. Búsquenlo. 52-26, Mason Bongarner. Y actually le diste. cuántos dobles. Y le diste. Y, y, le diste runes. y tuviste un juego que fueron dos honrones. Sí, el día Mucho de mi primer, mi primer. La primera es mía jugando con el 42. Y después vamos a hablar del 21. Este, llegas a llegas a, a los Doyle, este, te toca el primer juego contra contra tu y hijo. y me como los Doyle fue gracias a Ángel Pagán. el caballo loco. Primer turno contra Bongal me ponché y el segundo turno le di un le di un palo para el centrofil un buen track y, y el caballo loco si daba una vuelta más se convertía en la mujer maravilla, porque <laughs> yo no sé por qué le dio corrió la bola de la manera, pero le dio un par de vueltas en el centrofil y tuvo que brincar y la bola le dio el guante y fue doble pagan parte del team rubio del 2017 que tú fuiste caballos, parte también que vamos, vamos a hablar de, ese, de, ese, de esa experiencia ahorita este, pero algo que quiero hablar del 2015 y, y que Andrew Freeman te dio te dio también el dijiste que yo voy a ser frescolita y que se joda uh -huh. Andrew Friedman te dio la, también como que el, el, el espacio para que tú fueras frescolita y en el 2015 de la nada apareció un guineo en el dogado de los Dodgers y creo que hubo una situación con la liga que te multaron y o te, iban a, o te amenazaron eso con multar. Eso fue meses después. ¿Meses después? Sí. Número uno, ¿de dónde carajo sale el, el jodido de disfraz de guineo? ¿Mm? ¿Y de dónde sale la idea de...? Puedo pensar de dónde sale la idea de ponértelo, de tu cabeza. ¿Mm? Probablemente fue idea tuya sí. completamente. Pero ¿de dónde carajo sale el, el disfraz de guineo y cómo tú terminas sentado como guineo en el dogado de los Dodgers? Ok. Este, estamos en mayo o junio del 2015 en la ciudad de Los Ángeles, en el Doyer Stadium. El equipo de los Dodgers está jugando no muy bien. Eh, entonces, eh, la ofensiva, era por culpa de la ofensiva. A la ofensiva no le estaba yendo muy bien. Y como buen pelotero que yo soy, pero nosotros somos súper supersticiosos. Y, mano, estamos struggling. Y yo cojo, yo digo, ¿qué yo puedo hacer? Porque la gorrita no me está funcionando. Yo le estoy tirando semillitas al pitcher y no funcionan. Tengo que buscar algo. Yo no estoy jugando todos los días. Yo tengo que buscar algo para traer algo a la mesa al equipo que ayude al equipo. Yo miro para atrás y hay un racimo de guineo en el. ...en la valta de arriba del Dogau... ...pues tú sabes que... ...a los monos no les da calambre... ...porque comen guineo... So, lo, ...tenemos que comer guineo... ...porque no nos den calambre... ...y hay guineo en el Dogau... Eh, ...yo cojo el guineo y yo dije... ...vamos a joder con este cabrón guineo... ...que se joda, vamos a ver si hacemos algo... ...y cojo el guineo... Pam, 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 pam. ...y creo que ya Grandal la saca... ...y se empata el juego... Y yo, guau, el guineo funcionó, papi, vamos arriba, guau, el guineo. <laughs> y como dos in después, no, no hemos dado ni un foul después de eso. Y yo cojo el guineo de nuevo, pa, 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 pa y Andre Ithier se va para el pueblo, pa, y nos fuimos arriba, ganamos el juego. Y ¡Guau, el guineo. Se va papi, para el pueblo cabrón, para que sepan. Sí, sí, estoy apuntando a la cámara así, pan y me tiran una foto. 2015. Para esos tiempos, social media, Instagram está como que empezando. Y yo soy una persona que no estoy tan a favor de social media. Pero me empiezan a llegar followers y followers y followers. Y yo veo que si yo posteo cosas funny, que si yo le doy al público lo que ellos quieren, ellos van a, a, a engage conmigo y darle like y qué sé yo, y shares, whatever. Y yo pongo. Ganamos el juego por el Rally Banana. Me ha costado el Al otro día me levanto, papi el Rally Banana se fue viral. ¿Qué pasa? Ya no tenías el Samsung aquel que se quedaba sin batería. No papi ya teníamos iPhone. Este, me acuerdo que al otro día nuestro struggling de nuevo y era como el séptimo inning y yo, se joda, vamos a buscar el guineo de nuevo. El guineo, papi, yo, Pires se me sacó tres jorrón de tres carreras para irnos arriba. El guineo, caballo. Postea otra cosa de Rally Banana y la gente empezó a joder con el Rally Banana. A joder con el Rally Banana. Y yo dije, ¿tú sabes qué? Yo creo que si yo sigo jodiendo con esto, yo le puedo sacar chavo al cabrón guineo este. <laughs> y así sucesivamente. Fui a mi primera appearance en un supermercado por 25 mil dólares. Por, gracias a chiquita banana. Y eventualmente algún fanático llegó al parque con un sign de aquí que tú eres mi ídolo, que sí que sé yo, rally banana. Me tiré una foto con ellos y me regalaron un jacket de banana. Fast forward, par de meses después, estoy lesionado. Me sale el hunting Y estamos en septiembre jugando contra San Francisco en los dos, en, en el parque de nosotros. Y jugamos un juego como 17 innings. Y yo estoy lesionado, whatever. Y como en el inning 15, yo subo al locker room y me pongo mi jacket de banana, mi hoodie de banana, a ver si anotamos para hacer rally. Y Friedman viene entrar el clubhouse y me dice: ¿Qué tú haces aquí con ese jacket? Y yo, papi, pues a ver si anotamos, ¿cómo que yo hago aquí? Estoy tratando de hacer mi parte, yo no puedo ayudar al equipo porque estoy inactivo, so yo quiero hacer un rally. Y me dijo: es que ese, el rally se hace del, del Dogado. Y yo, tú estás vuelto loco, ¿cómo yo voy a salir del Dogado con ese jacket? Y me dice, "Tú puedes salir ese al dogado con Jack, y yo te estoy dando permiso." Y yo, "Es que no es que tú me des permiso, es que me van a multar y yo no tengo chavo para estar pagando multas, yo soy novato." Y me dice, "Si te multan, yo pago la multa por ti." Y yo, "No, no, no, ve acá, vamos a dar, <laughs> dame la mano, una un no o sea, gentleman's fucking, you know, vamos a darme la mano de, de varón." Y me voy para el dogado, papi me para en la esquinita así yo miraba a Don matilly porque a Don matilly no le gustaba mucho el relajo y yo miraba a Don matilly así yo <laughs> Tú puedes creer que en ese inning en el inning en la parte baja del inning 17 llenamos las bases y Adrián González dio un walk off sack fly con el guineo y yo como bien inocente pienso que el guineo que ninguna cámara me va a coger. Estamos en el Dodger Stadium, y estamos en Grandes ligas hay 80.000 cámaras que me cogieron con el guineo y estamos en el 2024, así que esa es la historia del guineo. Y el, el, no, no es la primera vez que, que o, o es la primera vez, perdón, que hiciste un acuerdo con Andrew Friedman, pero no fue la última. Que hicieron un, un shake-hand de, yo me voy a poner esto, en el 2017, van para los playoffs. ¿No fue con Andrew Friedman? ¿Y con quién fue? Con el dueño del equipo, pero eso es algo que no se puede hablar mucho. ¿No se puede hablar mucho de eso? ¿Por qué? Porque no necesariamente es legal lo que pasó en ese en esa apuesta. Ok, pues editado. Voy a hacer la señal para que sepa. Este... Qué cabrón, mira, te pregunté si ¿sí se podía hablar de todo. Hey, yo no pensé que tú me ibas a preguntar de eso. ¿De qué estaba hablando? hablando de los tres honrones? Sí. ¿No sabes? ¿Eso no fue legal? Eh, o sea, no, no tenías que quitarlo no este, un trato que se hizo por... pero para que la gente para que la gente entienda para que la gente entienda okay, okay, okay. 2017 este, no fue tu primera experiencia de playoff pero quiero hablar de tu experiencia de playoff y, okay. y, y esto como siendo el, 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 el que te como que te, te catapultó como un, 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 un postseason este, performer Ajá. 2017 están jugando contra los Cubs de Chicago clinching game ya. Eh, para lo que fue finalmente la primera serie mundial de los Dodgers en muchísimo tiempo larga historia corta pasa María yo tengo yo tengo este Puerto Rico se levanta en un lado de la gorra pray for Puerto Rico en el otro MLB quiere que yo me quite la gorra me quieren multar por el juego y yo les digo que no me voy a quitar la gorra espérate porque... espérate, espérate 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 MLB te quería multar ¿Por, porque por tengo el mensaje de María? Gorra. Sí, porque tengo un mensaje en la gorra y me dicen que me tengo que cambiar la gorra, que yo no puedo tener mensaje en la gorra. Y yo les digo que no me voy a quitar la gorra porque yo me rehúso a quitarme la gorra cuando tengo un mensajito así de chiquito. Yo no soy, yo no juego todos los días y cuando estoy en defensa la cámara no está en mí todo el tiempo. Cuando la cámara está en mí, la mayoría de las veces cuando estoy bateando y tengo un casco no tiene el mensaje. Pero el catcher de, de Chicago Cubs, Wilson Contreras, Está jugando con una manga de la bandera de Venezuela y la cámara está en él todo el tiempo. Porque yo me tengo que tirar mi gorra con este mensajito así de chiquito. Cuando el cacho tiene la bandera de Venezuela todo ese tiempo en cámara. Fue una pelea de toda la serie contra el Chicago, que duró cinco juegos. Eh, no duró más ninguna porque, pues. Y te este trajo un Exacto. Bueno, no iba a decirlo, pero tú lo dijiste. <laughs> este. Y antes del juego 5, viene un individuo. Eh, uno de los dueños, no voy a decir nombre, de los, de los Doyle, y me dice que es desafortunadamente lo que está pasando con la situación de la gorra, pero que él me tiene un mejor día. Que. Porque Melvin me dijo: puedes terminar la serie, pero para la serie mundial no puedes usar la gorra. Y yo, ok. Y él me dice durante el pipí que se enteró, papapán, y me dice: si tú llegas a base dos veces, te prometo tal cosa. Ok. Eh, va a ayudar a Puerto Rico. No voy a decir qué más va a ser pero si tú buscas lo que pasó, pues ya sabes lo que pasó. Pero él me dice, si llega a dos, base dos veces y yo... sigo ¿A base dos veces? Y él sí y yo. No es dar dos y él llega a la base dos veces y el sí y yo... Dame la mano. Y me dio la mano y yo le dije, you're fucked. <laughs> Ese día yo me levanté bien fresco. Rescolita. y me acuerdo que mami está en, yo tengo a papi conmigo en Chicago y mami está con el resto de mi familia en Puerto Rico y están viendo el juego y van a ver el juego en casa de mi abuelo con una antena de un gancho hecha y van a prender la planta para poder para poder usar el televisor y ver el juego y yo le dije a mami mami tienes que asegúrate que llegues temprano a casa de abuelo porque yo la voy a sacar hoy en mi primer turno y mami, como sabe tanto de béisbol, ella dice, voy a decir lo que dice su papá todo el tiempo. No trates de hacer mucho, no te pongas presión, <laughs> trata de hacer poquito, qué sé yo. Y yo, mami, olvídate es de eso, eso, yo voy a sacarla para el carajo que se joda. Y ella, no, chico, que no te pongas presión adicional. Voy a batear el primer turno contra José Quintana, el primer picheo. Jonjon. Ah, llegó el papá. El, el, dueño está en la fila, en la primera filata del dogado y le digo una más, papi, una más, una más, Segundo turno en el tercer inning. Estamos ganando 3 a 1, o 3 a 0, si no, no me acuerdo. Y sacan a Quintana, traen a José Rondón a pichar la Logan Forsythe con las bases llenas sin out. le tira tres el slider. Pa pa pa, pa, pa. Pon, chao. Y yo y yo estoy on deck y yo digo, si este tipo le tiro el slider a Forsythe, Obligado que me tiras la idea de a mí porque fuerza a tener el idea mejor que yo. Y le tiro tres seguidos. Me tiras la idea. Primer picheo caballo. hong Kong <laughs> Con las bases llenas. Grand slam. Y yo estoy corriendo las bases. Y yo andaba al carajo. Yo no estoy pensando en lo que yo acabo de hacer. Yo no estoy pensando. Primero di dos honrones en un juego de playoff. Segundo, no estoy pensando. Acabo de dar un grand slam. En un juego de playoff. Estoy pensando, anda el carajo la puerta, puñeta Estoy corriendo la banda Cuando paso de segunda, me acuerdo que de primera a segunda me doy cuenta que estamos en really field y yo digo, yo no escucho nada que no sea el dogau y mis pasos porque está un poquito mojada la tierra. Así de callado está el estadio. El juego se puso ahí 7 a 1, yo creo, ya uh. como quien dice. Y, y yo escucho el... Y yo escucho mi dogau. Pues todo el mundo sabe la apuesta. No es una apuesta es un trato. Perdón, MLB. Eh, y de segunda para tercera, yo digo, anda para el carajo. El bot está 7 a 0 y está pichando Kersha. Vamos para la serie mundial. De tercera abajo me acuerdo de la apuesta de nuevo. Y llegó al dogado y yo, ¡Ah, ¡Te vas a ¡Saca la de la <laughs> ¡Puerto Rico, te quiero! Yo, Marc Anthony. ¡Preciosa, yo te quiero! ¡Puerto Rico, yo te quiero! De por carajo. Y, y viene... Y, y viene Brandon McCarthy y me dice, "Kike, dile, dile, dile! dile. Para ese tiempo, el, el dogado de, de Wrigley Field Papi era así de chiquito. Y me dice, ¡Dile, dile! ¡Otro honrón! Y otro vellón, por no decir la cantidad de dinero, otro vellón. Para que tú sabes si sí me entiendes. Otro vellón. Y yo me paro el, yo me paro así, pam pam, a subo el escalón y le digo al tipo: ¡otro jonrón! ¡otro vellón! Y el tipo está ahumado, borracho y hasta las tetas del tercer inning. Y me dice: ¡abso fucking ludley. Y yo: ¡guau, arriba! Tercer turno. Está rico. <laughs> no, todavía no, porque no lo ha he hecho papi. Y tercer turno, Ay, macho, tratando de sacarla. Pam, fly field, like, 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 la pan, el de Phil, a John Lackey, y un en la, mierda, puñeta. Próximo turno, viene un zurdito, me envasó, me dio cuatro malas. Pam 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 pam, no me quería pichar. Cuatro pi, pichos, pam pam, y envasó. yo puñeta. En el noveno inning me tocaba tirar de cuarto. Y me acuerdo que Puig iba de segundo y Puig cogió a por bola y yo digo vamos no bates para doble play papi me quedo un turno más estaba pisando más Montgomery un zurdito. y se ese out y me tocaba a tirar. y yo estoy sentado en curva porque él me había, dado, me había dado en curva el año anterior y ese año me había dado Au. me curva nada más y yo sentado en curva bola bola y yo dos y cero olvídate la curva si te tiro una reta por el medio caite de culo si es un cambio se jodió vamos que se joda se te caiga el casco pero tú has hecho swing más duro que has hecho en toda tu vida. M más duro que el primer picho de Grandes Ligas que tuviste. y me tiró una retita por todo el medio. Y cuando le di a la bola, fue como que no puede ser, no puede ser. Otra vez escuchaba más nada que el dogau y mis pasitos. Y ahí sí que, papi, me salió la voz de Marc Anthony. ¡Yo te quiero, Puerto Rico! Y el puñeta de Sandy Aromar, cuando le dio un Ron a Maneo Rivera en el 97 para ganarlo a los Yankees y, y, y Tito Trinidad y toda esta gente, yo, ¡oh, ya la más grande de Puerto Rico! Vamos para la Serie mundial, y, ¡Puñeta mundial! ¡Puñeta de Puerto Rico! La gente sin luz, pero mónica que se gola. ¡Mónica Puy! ¡Mónica Puy! ¡Mónica, mónica, 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 sí, mónica Puy! ¡Olviate el oro! ¡Puñeta! ¡Yo la saqué tres veces! <laughs> joder, Má, ¡Oh, Rico! Va a llegar el dog. El punto es. Que, como te dije hace como 10 minutos, esto es algo que no se puede hablar mucho. Tan pronto yo llego al Dogout, hay como tres relacionistas públicas los dos y me dicen: No puedes decir nada del trato, no puedes, nada, 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 ninguna entrevista, nada, nada, nada. Ok, no voy a decir nada, papi, tranquilo, yo soy el mejor actor del mundo. Hago huele mil entrevistas después de celebrar en el terreno, pam, pam, pam. Cuando entro al clubhouse, está todo el equipo esperando por mí para celebrar. Empezamos, de eh, Robert me da el batón a mí para hablar, para dirigirme al equipo. Dije como siete palabras y 19 de las siete palabras fueron palabras malas. Igual. La primera entrevista acá en el dogado, en el clojao. No, sí, porque Justin Turner nos dijo del acuerdo que tú llegaste con el dueño y yo. ¿Qué? Nada, ninguna, ninguna. Yo no speak English, ¿ok? No es interview, no speak English. Es Sorry, nos fuimos. Pero sí, ese fue el trato. Este. Para Fafo, el 6 años después, le, cuando me cambiaron de nuevo del equipo, fui a donde él. Eh, la primera vez que lo vi, le dije: ¿Hay alguna apuesta que quieras hacer conmigo? <laughs> y me dijo: No, yo no vuelvo a apostar contigo. <laughs> bueno, eso, eso te, te catapultó como un playoff performer y o sea, tres honrones, clinching game. En, en un momento que, que para nosotros, que yo todavía estaba en Puerto Rico en aquel momento, estaba un momento bien cabrón, porque, bueno, era fucking huracán María, no tenía, yo tenía que meter, yo tenía, un, yo tenía el carro, entonces el vecino me había prestado uno, uno ¿cómo se llama eso? ¿No? Inverter, que tú conectas al, mm -hmm. al, tele, al yo, yo cogí el carro, cabrón, lo metía así pegado a casa y metías tensiones, cabrón, hasta que el inverter llegara al televisor. Para que entonces poder poner ahí los juegos del, de estos show En verdad, eso estuvo bien cabrón para pa todo el mundo allá en Puerto Rico. Los que tuvieron la oportunidad de verlo, bueno todo el mundo pudo verlo. Para después ver la transmisión de Guapados, que es tremenda, este, tremenda transmisión. Tremenda transmisión sí. de Guapados. Sí, entonces... <laughs> Perdón, conflicto de intereses. Entonces, este llegas a tu primera, se a tu primera serie mundial Ajá. Eh, contra los Astros de Houston. Eh que obviamente pues sabemos Ajá. de la historia Ajá. que pasó en esa serie mundial, Ajá. que resultó en suspensiones, castigos Ajá. y todo eso, pero antes de llegar a. a, a, lo, a lo que fue la, el, el escándalo que ese que después salió a relucir, ¿cómo, o sea, ¿cómo, ¿cómo tú te sentiste de haber logrado eso? Eh, ¿qué, ¿Qué edad tú tenías ahí ya? Eh, 25 26 años. Pero tú, eh, tú, eras, tú no eras un jugador que jugaba todos los días todavía. Claro, en ese en ese tratú, o sea, sí. el, digo en los dos el maybe no nunca fuiste un jugador que jugaste todos los días. Como que llega tú, tú nunca salías de tu casa sabiendo qué posición y qué tú 2015, no En el a 2015 la segunda mitad jugué centrofil la, la mayoría, mayoría del tiempo. La de, mayoría del tiempo sí. Cuando Jok después de la primera mitad Jok tuvo una segunda mitad malísima y eventualmente me dieron el trabajo a mí. Pero sí. 2017, una de las mejores series mundiales que yo creo, por lo menos, o sea, siete bien, juegos. Sí, sí, sí. Eh, fue una serie super cabrona. <coughs> ¿Cómo, ¿Cómo tú crees que lo que pasó, ahora que, que ¿verdad? Que, que se, se, se supo toda la historia. Nú, número uno, te, 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 te encojona, te, 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 te sientes mordido o. Ya no. O, ya no. Ya no. Porque gané. Eh. Yo pienso que lo más que me duele, lo más que me lo, lo más que me encojonó del tema fue el hecho de, de. de quién fueron los protagonistas, de. de a quién le echaron los platos rotos. Por puertorriqueño que soy. Me dolió que, que, que los nombres que fueron, el hecho de que le echaron la culpa a ellos, de que fueron ellos, ¿sabes? Más, más que nada. O sea, no, tú, dices, no. el, tú dices la prensa, la, la, la el, el... No, no, el hecho de que, pues, coño, fue un fucking fueron fucking boriguas. O sea, no. Coño, mi, mi, mi ídolo, mi, mi gente. Más que. Más, más que nada. Pero tú piensas. Porque, ok, en el caso de pues, Beltrán, eh, Alex Cora. Porque era como que, coño, fueron ellos, pero. Pero a la misma vez no puedo no puedo estar tan molesto como quisiera estar, porque lo respeto demasiado. Ok, pero te voy, a, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que en realidad fueron como que, o sea, la, la, la culpa, el peso de la culpa? Porque al final del día, nadie, nadie habla de Jane Hinch. Nadie habla de, de, de un montón de personas que, que estuvieron involucradas. ¿Tú crees que el, el, la responsa, el, el peso de la responsabilidad que le echaron a ellos fue injusto? ¿O, o fue como que, no, en verdad, ellos tuvieron el 99.9% el, el de la culpa de lo que sucedió aquí? Te, te lo pregunto, porque como Pero yo que, lo entiendo... Que... Como yo lo entiendo, como yo lo entiendo. Yo es pienso... que siempre la pelota, siempre se va a lo mismo. La pelota, o sea, la pelota es un juego en equipo. Por eso te digo. So, yo ¿tú no... crees que la, 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 la responsable, el, el peso yo de la culpa que, que ellos el tienen que cargar... Yo pienso que el comisionado... La cagó. Sí. Yo, yo estoy 100% de acuerdo Yo con no eso. pienso que... Ok. El hecho de que yo no estuve ahí, yo no... Yo tuve mis conversaciones con Ale. Yo tuve conversaciones con Malwin. Malwin es mi hermano. Mi hermano. Ale. Alex. O sea, Alex lo aprecio mucho. Yo hablo con Alex dos tres veces en semana. Eh, mejor dirigente que yo he tenido en mi carrera. Que probablemente el mejor dirigente que yo voy a tener en toda mi carrera. Y yo he tenido mis conversaciones con ellos, pero. O sea. Yo no sé todo lo que pasó ahí. Yo no estaba ahí. Yo no soy quien para comentar de todo, pero yo entiendo que el comisionado pudo haber hecho mejor trabajo con eso. Punto. O sea, el hecho de que. De que. De que Alex tuvo que estar suspendido un año. De que AJ tuvo que estar suspendido un año. De que. De que Carlos perdió su oportunidad de dirigir los Mets de Nueva York. Y. y los meses han tenido que traer dirigentes después de eso uh -huh. y, 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 y no le han vuelto a dar la oportunidad a él cuando mucha gente a través de la, de la industria dice que él debe ser el hombre de dirigir ese equipo. Eh, no sé, yo enti no sé cómo qué otro castigo le pueden haber dado a la gente, pero yo entiendo que no sé, yo entiendo que hay mucha mucha transparencia, muchos muchos gray areas que, que que la gente jamás habrá sabido, pero. Mano, una de las cosas que. que, que más me, me. me jode a mí del tema es ¿eh? el, el hecho de que. del, del juego 5 con Kersha. Mano, Kersha es un. Yo, yo diría que el jugador que. que, que más yo respeto en, en, en toda mi carrera. El team que más yo he respetado y. y y el time que, que más alto yo tengo en cuestión de, de mi Mount Rushmore. Y, y yo entiendo que él tiene un, un, una, un legado bien, bien injusto. Y esa serie mundial pudiera haber sido un, un, una serie mundial donde su legado hubiese cambiado completamente. Y, y, y no, no ha sido así. por Una de esas razones ha sido por el juego 5. Y tú ves el juego, el juego 1, la Serie Mundial, y, y, y el performance que puso y la diferencia de juego 2 y después el relevo en el juego 7. O sea, quién sabe qué hubiese pasado, pero fuck it, mano, o sea, ganamos y ya que se joda. Yo no dejé de dormir por eso y yo de que me mordí por un tiempo, me mordí por un tiempo, pero ya, fuck. It. Eso no es. No es algo que... Ya yo ni pienso en eso, tú. Para serte honesto. Ay, pues perdón por acordarte. No importa, olvídate de eso. <laughs> Mira, eh, mencionar a Clayton Kershaw. Si no hubiese bebido tanto vino, hubiese sido más fácil contestar la pregunta, pero estaba hablando y a mitad de camino a veces se me olvidaba de qué estaba hablando, pero estamos aquí ya. Mira, eh, mencionaba a Clayton Kershaw. Yo creo que Clayton Kershaw obviamente es uno de los mejores lanzadores que ha pasado por la historia de la Grandes Ligas. ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo es esa experiencia de, de, de estar ahí, o sea, viéndolo day to day detrás de él? Eh, o sea, viendo la, viendo la preparación, eh, no, obviamente no juega todos los días, pero cómo es esa preparación cada cinco días para poder estar eh, a bailar la vuelta al equipo y, y lo consistente que ha sido a través de toda su carrera y le, tres sayón, este, o MVP. Eh, obviamente, pues sabemos lo que mencionas de, 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 de su legado o, o, lo que, o lo que se dice de su legado en los playoffs, uh -huh. que al final del día, pues. O sea, no es fácil tampoco, porque cuando estás en los playoffs los juegos son más difíciles. Todos los días estás jugando contra equipos que. O sea, ganadores. Linos probablemente sumamente potentes. Eh, pero, ¿cómo es esa experiencia? O sea, que qué, qué tú, qué, qué tú adquieres de, de la preparación de él que has podido implementar o, o, o por lo menos tratar de emular a través de tu carrera para, para poder ser exitoso. Un animal. Y. Siempre lo he dicho, mano. El tipo, es, el tipo para mí es una inspiración. Eh, cuando llega al equipo no había ni un solo pitcher en todo Grandes Ligas que fuera mejor que él. Porque yo llegué en el 2015 y él venía de ganar ese sallón y MVP en el 2014. Y, mano, de la manera que ese tipo trabaja, trabajaba. Obviamente ha tenido sus lesiones y ha aprendido que, que, que tal vez de la manera que él se preparaba y que trabajaba en el gimnasio, pues a lo mejor él, causó algunas de las lesiones que él ha tenido a través de los años pero mano o sea la gente habla de de nunca perder el hambre de nunca perder ese deseo de, de de estar donde tú quieres y llegar más lejos y ser mejor y ver ese tipo día a día siendo el mejor del mundo en lo que él hace y trabajando más duro que todos los demás Eso, o sea si esto no te inspira a ti a, a querer ser mejor, a querer trabajar más duro, tu, tus prioridades en tu carrera no son las correctas y no estás mirando lo que debes mirar. Y no tan solo jugar detrás de él por seis años o seis y medio, porque volví a jugar con él de nuevo uh -huh. este año, pero ver, ver de la manera que ese tipo trabaja. Y, 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 y nunca ser conformista con todo lo que ha hecho en el terreno de juego. Eh, es algo que, que, pues, que se me hace difícil poner más palabras acerca de él, pero por eso es que él, él está en el tope de, de, de mi lista de los jugadores con los que yo he jugado. Y no tan solo respeto, pero sino admiración también. En, en los Dodgers eh, tuviste la oportunidad de jugar eh, ¿verdad? y me corrige si me equivoco con dos jugadores que yo entiendo que viéndote jugar y, y, y siguiendo tu carrera han sido dos, dos figuras que han eh, ¿cómo te digo? Este, impactado tu carrera positivamente Justin Turner y Chase Utley son y, y podemos decir Jimmy Rollins, porque Jimmy Rollins después llegó a, a, a los Jim, Dodgers. Jimmy llegó antes que Chase. Que Chase. Pero sí. Eh, y yo creo que en, en algún momento de tu carrera ajá, te, ha, te has referido a ellos como personas que, que te han ayudado y tú has buscado, como que tú siempre... Yo te veo a ti, no, nunca he estado contigo obviamente dentro de un clubhouse, porque yo no llegué a ganar liga, papi, porque yo me jodí la muñeca, fue. Pues. Este, pero cada vez que como que te preguntan de ellos o hablas de ellos... Es yo te veo a ti como que tú eres medio presentadito de que yo voy a, a obligarte a que tú tengas que bregar conmigo y, y yo voy a tratar de sacarte lo más que yo pueda de, de eso. Número uno, un par de preguntas en cuanto a ese statement que te acabo de dar. ¿Cómo lo lograste con ellos y qué, y qué pudiste hacer con cada uno de ellos? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te atrajo hacia ellos? Porque no son, aunque Cherizol Lee y Jimmy Rollins ahora mismo pues están en competencia para mm -hmm. pa entrar al Hall of Fame. Este, Justin Turner fue como que un prospecto con los Mets, pero fue un late bloomer en su carrera. ¿Qué, qué tuviste en ellos que tú dijiste, mano, yo, yo tengo que buscar de ellos para pa tratar de seguir creciendo mi juego? Este. Pues mano, este. Jimmy Rollins. Eh, Jimmy Rolling lo cogimos en un cambio. Los dos dos días después de que me cogieron a mí en un cambio. Eh, so, entrando a Sprint Training, yo sabía que ese era uno de los tipos con los cuales yo me tenía que, que acercar y, y buscar una manera de, de, de entrar ahí. Eh, y fue bien fácil la, la manera que conectamos Jimmy Rolling y yo. O sea, gracias a Dios yo le caí bien, le gustó mi vibra y, y, y desde el primer día me quiso ayudar. Eh, ese, ese año completo le saqué mucho provecho a tener a Jimmy Rolling ahí en el equipo. Y pues a JT, mano. JT, JT venía de el 340 el año anterior. Eh, entrando a esa temporada en el 2014, cuando batió 240, eh, 340, eh, el año anterior le habían dado no entender los, los, los Mets y firmó un contrato de Liga Menor con los, con, los, con los Dodgers. Y como quien dice, a cojones hizo el equipo y, 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 cogió, y, y buscó la manera de, de conseguir turnos. So, yo sabía que mi manera de, de estar en el equipo era como un, como un role player y con mi versatilidad yo sabía que tenía que ser backup de todo el mundo. So, ya yo sabía que por mi experiencia con los Marlins yo tenía que hacer un ajuste en cuanto a mi preparación como jugador de banco. Yo no sabía cómo hacer eso porque cuando tú estás en Liga Menor tú juegas todos los días, cuando, cuando tú estás en el invierno o juegas todos los días o estás en Liga Menor pero no es lo mismo. Eh, porque no hay tanto platón, no hay tanto matchup como eso, especialmente para esos tiempos. Eh, y yo sabía que JT ya había hecho eso un año y que había sido tenía, eh, había sido super exitoso. So, yo me apegué a él de una vez, no tan solo por personalidad, sino porque yo pues yo quería que yo quería, yo quería mantenerme en Grandes Ligas. yo sabía que la única man manera de mantenerme en Grandes Ligas era con ese equipo, porque era con el equipo que yo estaba y ese era el rol que había presente. So, yo tenía que hacer, sacarle el mayor provecho a eso. Y yo tuve mucha gente que me ayudó mucho como jugador del banco, eh, AJ Ellis, no tan solo JT, pero AJ Ellis y Scott Van Slake fueron, fueron bien primordial para mí en, en cuestión de preparación de, de cómo se jugaba el, el backup. Y, eh, mano me pegué JT y, y obviamente es una relación que hasta hoy en día es probablemente mi mejor amigo en cuestión de, de, de jugar de béisbol y y. O sea, es un tipo que, que. Yo llevo ya casi 10 años en grandes ligas. Y como quiera. Eh, sigo pidiéndole consejos y cosas así. este Se me fundió una luz en un momento. este <laughs> Creo que el vino me está haciendo efecto. No sé. Pero. Chase Olli llega al equipo en el 2015. Eh, Chase Orley es una tiene una personalidad. Sumamente intimidante Llega el 2015 Es un tipo que no habla mucho Ese año pues It is what it is él Llegó tarde Llegó en agosto A finales de agosto eh, Ese año pues Whatever It is what it is Normal teammates eh, Nuevo No teníamos tanta confianza 2016 Un año completo con él Estamos ahí, ahí, como que, como, ño, como, como yo le entro a este tipo. Este tipo es tan serio, es tan diferente a mí, como yo le entro a él. Whatever. Ese año completo busqué la manera de, 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 de entrarle. Y en el 2017 fui entrándole y entrándole y entrándole y entrándole. Hasta que llegué, llegué a él. Y eh, me acuerdo que nos sentábamos en la computadora, a mirar el pitcher. Después de los juegos nos sentábamos en la computadora a ver lo que había pasado en el juego, esto, lo otro. Y cuando se acabó la temporada, yo sabía que le quedaba un año más. Y yo le dije a él, mira, yo me voy a quedar en Los Ángeles eh, porque yo quiero prepararme contigo para la temporada que viene. Yo quiero hacer todo lo que tú haces. Yo quiero entrenar contigo, yo quiero bater contigo, yo quiero hacer la misma dieta que tú. Yo quiero hacer todo lo que tú haces porque yo quiero poder jugar. Lo, lo más que mi cuerpo me permita jugar y yo entiendo que la, la única manera de sacarle provecho a esto es de ver cómo tú haces las cosas y, sacarle, y, 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 as, y ser más como tú aunque tú y yo somos sumamente diferentes yo quiero ser más como tú y básicamente como dirían los americanos eh, take, you under, take you under my wing pues yo me forcé de buscar mi manera debajo de su ala y nos, me, se convirtió en mi papá en el 2018 y éramos inseparables y este Chase ha sido el teammate que más relevancia y más importancia ha tenido en toda mi carrera. este ¿Piensas que es Hall of Fame? Yo digo que sí, mano, porque este, Chase fue el mejor segunda base en Grandes Ligas por muchos años, mano. Este, su Prime está ahí arriba. Este, jugaba, o sea, de la manera que jugaba, de la manera que impactaba el juego en, en, de, en todas las facetas del juego. Eh, puede que haya un segunda base que, que tal vez nume, con los números era mejor que él, pero eh, al final del día tal vez no lo hizo legalmente toda su carrera. So, eso le pone un asterisco en, al lado de su nombre. Eso yo diría que, que Chase Lee por. Por 6, entre 6 a 10 años fue el mejor en su posición. Y yo diría que eso... Si estamos hablando de War, que hay mucha gente que se deja llevar por el War por el, para llegar al Hall of Fame, que es de 60. El, de, el War de Chase está por encima de 60, so, ¿por qué no? Chase Oli ganó campeonato 2008 con, con los Phillies este, a Tampa Bay. No, sí. no sé si Andrew Freeman estaba todavía sí, estaba con, ahí con Tampa Bay. Andrew este... Freeman fue el 2014 que... Que cambió, que cogió ah, su que trabajo. Yo fui, yo, su, yo fui su primer cambio, verdad? Y la primera firma de Jaime en, en no era yo solo, pero sí. Y la primera firma Jaime en Boston, mm, no, pues, multianual, en, multianual, en, multianual. sí que, que era el, el pero el... Andrew, ha, Andrew me ha cogido en dos cambios. en, en Bueno, en ahora, años. Eh, Jaime va a pasar, Luis. Así que mira, a ver, eh, tienes el teléfono ahí por si acaso. No, mi teléfono Señor. está adentro para no interrumpir esta entrevista Este, mira 2020 logra finalmente eh, Ganar la Serie Mundial eh, Que fue una Serie Mundial Bien atípica porque eh, Pues obviamente pues estaba el COVID pasando No habían fanáticos en los parques eh, los playoffs no fue hasta la serie mundial no sé si la serie final no, la, la, en el national en el si si ustedes tuvieron fanáticos ustedes jugaron en texas también verdad sí nosotros estuvimos en texas todo, toda la serie todos los playoffs excepto el primer round que fue el Walker series contra milwaukee que lo jugamos en doyle stadium antes antes de llegar a, a la serie mundial quiero hablar específicamente cómo fue esa esa mano bueno, esa dinámica de 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 de, de, o sea, de jugar sin fanáticos o sea, cuán aburrido o, o monótono podía ser. Horrible. La peor experiencia. Horrible, sí. Eh. Mano, se siente. La temporada entera se sintió como. los primeros par de días de sprint training, que es la cosa más aburrida, más monótona del mundo. Y como quiera en esos primeros días de sprint training hay fanáticos. O sea, yo soy un tipo que me dejo llevar mucho por. yo soy un tipo de mucha energía, que me dejo llevar yo como que. Por la energía del público y, y, y todas esas cosas, y, y no hay nada. No hay, o sea, es un juego bien monótono, bien aburrido, eh, no se siente real. Pero una vez llegamos al playoff, que, nos, que entramos a la burbuja en, en, en Texas, es mi sexto año con los Doyle y eh, mi sexta postemporada, eh, y fue bien diferente, mano. y, y y una experiencia bien, yo diría que bien bonita, porque es la primera vez en seis años que, que durante un mes, durante los juegos más importantes de la temporada, estamos compartiendo como equipo, como familia. Eh, en una temporada normal, cuando estás en la casa, eh, juegas tu juego, después del juego se acaba, ganas. Pues estás ahí en el closeout por un de, Un par de minutos, una hora, con tus compañeros. Y cada cual después para su casa. Después te va en la ruta de visitante, se acaba el juego y la mayoría de la gente tiene a su familia ahí. Eso no compartes tanto como, con, con tus compañeros de equipo, como. O sea, durante los juegos más importantes de la temporada, donde se supone que tú estás compartiendo con tus compañeros lo más que tú puedas, porque tú tienes. O sea, todo el mundo tiene que estar unido. Yo, no tienes break. Si tú no estás unido como equipo no vas a ganar. Y para ganar, yo entiendo que la dinámica de equipo es bien importante. Y nosotros estuvimos encerrados en un hotel por un mes. Y un resort brutal en Dallas. Y en verdad la pasamos cabrón. O sea, fue una experiencia única, obviamente. Eh, por la mañana estábamos todos juntos, almorzábamos en el mismo sitio, almorzábamos en el mismo sitio y nos íbamos para el parque todos juntos. Llegábamos al parque, estábamos ahí un par de horas, jugábamos el juego, después del juego nos íbamos en la guagua, todo el mundo juntos. Llegábamos al hotel, compartíamos todo el mundo juntos, después cada cual empezó a dormir. Al otro día, lo mismo. Desayunábamos todos juntos, almorzábamos todos juntos, nos íbamos para el parque juntos, jugábamos el juego, íbamos para, para el hotel todos juntos. Y yo diría que esa unidad fue la que nos ayudó a ganar la Serie Mundial porque. Eh, en el NLCS estábamos abajo 3 a 1 contra Atlanta y Atlanta tenía tremendo equipazo. Tal vez en talento no era mejor que nosotros, pero tenían el equipo para pa ganar. Y yo entiendo que si nos ganaban a nosotros, Tampa tampoco tenía chance contra ellos. Pero yo diría que si no fuera por ese environment de estar en ese bubble todo el tiempo juntos, como equipo unidos, no hubiésemos podido venir de atrás de 3 a 1. En el. vinieron de 3 atrás, de, eh, estando atrás 3 a 1, Game 7. Entras otra vez, saliendo del banco como pinch en la. creo que fue la sexta o la, la séptima sexta. entrada, la sexta entrada. Te vas para la calle para empatar el juego. Uh -huh. eh, o sea, ¿qué es lo que hace? Y no hemos llegado todavía a los playoffs de Boston, pero ¿qué es lo que hace que Kike Hernández. Y ahorita que empezamos a hablar, tú estabas hablando de que yo quiero jugar en Levitán porque yo quiero ir a la serie mundial que la transmiten por televisión en el canal 6, que la ven 10 personas. Y quiero jugar en los parques llenos, está la vacío, está cabrón. Game 7, parque lleno, obviamente. Habían, habían 15 mil fanáticos. En Texas. Sí, 15.000 mil pero después, Ah, porque, era porque estaban restringiendo el Pero también después la de jugar entrada. 60 juegos sin fanáticos y 3 juegos contra. San, cinco, dos juegos contra Milwaukee y tres contra San Diego, porque los barrimos a los dos. Ese primer juego contra Atlanta con 15.000 fanáticos, parecía que habían 100.000 personas en ese parque. ¿Qué, ¿Qué hace que Kike Hernández en los playoffs se convierta en este animal? Yo diría que. Ser Borigua. Este. Desde que, uno, desde que uno es un niño jugando en las estatales. Esas son nuestras grandes ligas y el parque se llena de niños. Y están cantando los papás del otro equipo. Y los papás de tu equipo cantando y. Tal vez las canciones son inocentes, pero hay veces que las canciones están hablando mierda del otro equipo. O sea, del otro <laughs> nene. Y. Yo diría que tú como un niño de 7, 8 años, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, o sea... Tú estás, aunque tú no lo creas, o sea, eso es presión. Tú estás jugando ahí, tú quieres jugar, tú quieres ser campeón de Puerto Rico para ir para las mundiales, para ir para allá afuera, para ir a jugar allá afuera a las mundiales. Y la gente cantándote y todo eso. O sea, yo siento que los turnos de playoff no son más grandes que los turnos que yo cogí en las estatales de niño. Y para mí el juego... Para mí el juego 5 del 2017 fue bien importante en el sentido de que... Obviamente di tres honrones y todo eso y el equipo fue a la Serie Mundial, pero... Para mí fue como que... Confirmándome como que... Sí, cabrón, tú puedes hacer esto en el stage más grande del mundo. Y que se joda. Y después en esa Serie Mundial del 2017, abajo por una, en el juego 2, en Doge Stadium en el noveno inning, con dos sados, corredor en segunda, contra un pitcher derecho, cuando, o sea, le ponen este estigma a los jugadores hoy en día de que son jugadores platón y, el, y, y Kike Hernández nada más le va a los zurdos, y, y Kike Hernández se encuentra en el noveno inning de una serie mundial, abajo por una, con dos sados la empata en segunda, contra un pitcher derecho, un cerrador de Grandes Ligas, y da un hit para empatar el juego, o sea, ya. Todo lo que era el playoff, como que el wow. Ya se acabó ahí y yo he tenido playoffs súper buenos y he tenido playoffs no tan buenos. Pero una vez tú coges esa experiencia de que te fue cabrón en un playoff, tú te vuelves adicto a ese feeling y tú, no, y tú quieres tener ese feeling una y otra vez y otra vez y otra vez. Y no sé, yo entiendo que es poder manejar tus emociones y, y, y he dado unos cuantos y grandes en mi carrera y... Ese turno en el juego 7 de del si es del 2020. Yo lo cogí como que tú tienes que aprovechar este turno al máximo, porque si nosotros perdemos este juego, este va a ser tu último turno como doy, como un LA Dodger porque yo sabía que yo no iba a volver a ese equipo. Y yo dije, tú tienes que hacer el máximo este turno. Y pues, peleé el turno y el tipo se equivocó con un picheguito y le di como tú dices que le dabas a la bola en el trabuco. Papi, yo le daba y de eso no hay videos porque nosotros no, 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 no salíamos en el canal 6 papi, pero este en, en, en los stories de Trabuco en algún momento estuvieron. Mira, eh, algo interesante que, que menciona, eh, que es como que es como jugar las tatas de Puerto Rico. Eh, fue también más o menos la, la misma respuesta que me dio Joe de, de, de jugar los playoffs de cómo se sentía y era como que Puerto Rico. Y eso es. O sea, cuando vamos a la historia de Puerto Rico, Bernie Williams, uno de los mejores postseason performers. Tú estás entre ellos, este Carlos Correa lo vemos también. También. So, yo Mike creo Trump que... Beltrán puso un show cabrón, Trans, con Ridículo con Houston. Eh, te pregunto, 2020, yendo a la Serie Mundial, ganaron la Serie Mundial uh -huh. a Tampa Bay. Blake Snell estaba tirando ese juegazo en el sexto juego. Sayón eh, ahora mismo. ¿Cuál fue, cuál fue la sensación? Sí, pasó tiempo también. 2000, sí, pero él fue 2018 Pero ya, pero ya, ya había ganado uno Exacto Este ¿cuál, ¿Cuál fue la sensación De O el O el O el o El, o el, el, el body language De, de los doyle Cuando lo sacaron Ganamos Y ya Y ganamos, ganamos. Y ganaron Nosotros miramos el tocado de ellos Y estaba todo el mundo peleando En ese tocado Yo sabía que Sacaron al pitcher Con el que no teníamos chance Ganamos No había chance Que íbamos a perder Lexner estaba bien nasty ese día. Este, antes de irnos de, de LA, en LA tuviste muchas oportunidades de, de, de compartir con diferentes celebridades, de entre, entre ellos, Mike Johnson, uno de los eh, majority owners de, de los Dodgers, no sé si todavía sigue siendo minoridad, pero sí. Mi, minority, eh, minority. Este, al, algún momento que, que tuviste como que Starstruck con alguna figura dos veces. ¿Con quién? Eh... Una de ellas, conociendo a Kobe Bryant, Capaz en la Serie Mundial del 2018, eh, tú sabes cómo yo soy, y bien pocas veces yo no tengo cosas que decir de la manga production, <laughs> y cuando conocí a Kobe, no sabía qué carajo decir. Eh, no estaba temblando, porque no te voy a decir que estaba temblando, pero estaba como que estaba starstruck. Eh, sin duda alguna estaba como que, diablo, este es Kobe Bryant. No sé ni qué carajo decir. Y la otra fue, mano, en Clayton Kershaw hace todos los años para su fundación un evento en Dodger Stadium que se llama Ping Pong for Purpose, que él hace un torneo de ping pong donde un jugador de los Dodgers juega contra una celebridad todos los años, todo, o sea, como pareja, para recaudar fondos para su fundación. Brother, hermano y creo que era el 2018, 2019, Tú puedes creer que Karim Abdul-Jabbar vino a donde mí y me dijo, Kike, can I please have a picture with you? Karim Abdul-Jabbar. Y el hecho de que Karim Abdul-Jabbar me está diciendo, Kike, te puedes tirar una foto conmigo, era como que, en serio, cabrón, déjame yo tirarme una foto contigo, loco, que tú estás pidiendo una foto con, a mí, déjame yo pedirte una foto a ti. Esas dos veces para mí fueron como que, wow, wow. Pasa, luego de que ganan la serie mundial celebran brutal no o sea, mucho ¿Por qué? porque JT dio positivo a COVID ah, y... en verdad no jugó ese último juego Sí, lo jugó lo sacaron el séptimo exacto. inning exacto y celebramos bla 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 Tiramos un par de fotos eh, y tuvimos nos cancelaron la celebración de champán adentro del locker room nos cancelaron el party del hotel nos mandaron a vestirnos lo más rápido que pudiéramos para ir, para volver al hotel, a meternos un Q tip de 20 pulgadas por la nariz, a hacernos pruebas de COVID a todo el mundo, terminamos como a las 2 de la mañana del equipo completo a hacerse pruebas de COVID, el party completo, y fuimos al lobby a compartir con equipo, una, un, una fogata bien grande que había. Y ese, ese que estuve nos los tumbaron como a los 20 minutos. MLB, Seguridad MLB, nos dijo que teníamos que ir todos para el cuarto. Al otro día por la mañana nos montamos en un avión y nos fuimos para Los Ángeles. Nos tumbaron el party de Los Ángeles. No había parada, no había nada de eso porque era COVID. Y nos dijeron que como JT dio positivo, eh, el Departamento de Salud de Los Ángeles iba a hacernos a hacer cuarentena y por 14 días a todo el mundo en Los Ángeles y mi esposa estaba bien embarazada para tiempo, era a finales de octubre y mi esposa estaba para dar a luz a principios de enero. Yo estaba loco por llegar a mi casa, yo no quería quedarme en Los Ángeles en un hotel por 14 días, so, yo llegué a Tex a Los Ángeles al día después de ganar la Serie Mundial, como a las 7 de la noche llegué a Los Ángeles y tan pronto me bajé de la guagua, me monté en la mía fui a buscar a mis perros a donde estaban en donde los estaban cuidando los, los monté en el carro y guiamos para arizona ese mismo día y yo estaba en arizona 24 horas después de ganar la serie mundial en mi casa diablo so, no, no, so, lo único que tengo de celebración de serie mundial es la sortija que me la ha puesto dos veces eh, luego de Boston, luego de los Doyle, llegas a... Va, pasa por el primer proceso de agencia libre que hablamos de eso ahorita, terminas en Boston, pero entonces llegas a Boston y es un rol distinto, porque no estás yendo a un equipo donde están todos estos veteranos, no tienes a los Chase Olly, no tienes a los Justin Turner, no tienes a... a no a, a, hay a, tanta superestrella como los Ángeles. Entonces llegas acá y, y te conviertes en una figura Este principal dentro de ese equipo, te convertiste en el primer bate. Tuviste los playoffs que tuviste. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese switch, ese, ese, esa, ese, ese cambio de ahora tengo que ser más una un líder probablemente dentro de este clubhouse versus ser como que ese ese mood setter dentro de un grupo de veteranos que, 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 que es un equipo que normalmente pues está acostumbrado a llegar hasta la Serie Mundial? ¿Cómo, cómo fue esa ese cambio mental, el approach tuyo? Con los Red Sox versus lo que viviste con. ¿Con, ¿con quién? ¿Con Elay? ¿Con los Doyle? Honestamente no cambió nada. Yo soy yo. En donde sea que vaya. Eh, sí estaba consciente de que la responsabilidad era más grande, pero. Yo. Yo siento que yo soy líder, por ejemplo. Y. Y yo hablo cuando se tiene que decir algo. O sea. Yo... Siendo yo, en Los Ángeles me dieron la, la luz verde de ser yo del primer día. Y como te dije, de, de Miami. Yo no pude producir en Miami porque yo siento que yo no, yo nunca me sentí cómodo con ser yo mismo. Y so, yo tampoco quería ser como que llegara ahí, ser la figura como que ah vamos a hacer esto así, vamos a ganar aquí, estoy que cojo tan en serio, pa pa pa. Yo quería conocer a la gente y que todo el mundo pudiera ser ellos mismos. Y me acuerdo que en la primera conferencia de prensa, eh, conferencia de prensa, porque fue por Zoom, yo le dije a la prensa, como que, ah, que yo estoy ready para demostrarle a todo el mundo, que yo puedo jugar todos los días, que si esto, que si lo otro. Y me acuerdo que tan pronto se acabó la conferencia de prensa, me llegó un texto de Alex y me dijo: Te tengo otro reto. Yo te voy a retar a que sea nuestro primer bate. Eh. Yo te voy a bater de primero. Yo siento que tú puedes ser un tipo que, que puede impactar el juego rápidamente. Y yo sé que tú puedes. No sé, que, no sé si fue que en el 2020 no batida la recta como yo siempre batía la recta, pero él me dijo: Yo sé que tú puedes batir la recta como que tú puedes hacer el damage con la recta que tú hacías antes. Y por eso te quiero batir de primero. Y me acuerdo que yo le dije: Vamos, vamos para encima, yo sé, yo lo puedo hacer. Y así fue, primer bate, primer juego de sprint training, primer bate, pa, 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 tuve tremendo sprint training Fui para la temporada y se me había olvidado que en Boston está como a 10 grados a principio de temporada Está un poquito más frío que aquí Y, mano, se me hizo difícil al principio, no me fue tan bien en abril, me fue más o menos en mayo Me sacaron de primer bate y empecé a cambiar un par de cosas en el swing, qué sé yo y dije, ¿tú sabes qué? Yo voy a hacer yo, fuck, it. vamos a hacer lo que estamos haciendo, no vamos a dejar de pensar tanto. Y Ale me puso un time out. Me dio dos juegos de descanso, vas tú back, pam, pam, no vas a jugar pam pan. Y yo, diablo. Ale me dio dos meses y ya me sentó. Ahora soy backup de nuevo, esto no puede ser. <laughs> y me acuerdo que estamos en Kansas City, hacho, y cogí como dos mil swings en esos dos días. Y yo dije: yo voy a hacer swing hasta que yo me encuentre. Y así fue, brother. Me acuerdo, que fue, me acuerdo que fue el weekend de Día de los Padres en Kansas City. Eh, el viernes no jugué, el sábado jugué y cogí dos bases por bola y di un hit. Y yo, bueno, cogí dos bases por bola, Eso es un milagro, vamos para encima ahora. Y al otro día, di como tres hit, me la saqué. El Día de los Padres la saqué, pan pan y yo dije, me estoy encontrando. Después volvimos para la casa, tuve una serie contra Houston, pam, 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 que se yo, un par de jueguitos más buenos. Hasta que eventualmente tenemos una serie importante contra los Yankees. Y. Y. Viene sábado y domingo. Viene sábado. Stadium. No, ¿En en No, en Fenway, en Fenway. Y. Viene y sábado me fuimos más o menos. Y el domingo pichaba Gariscoll y estaba en primer bate otra vez, ¿verdad? Ya le me puso de primer bate de nuevo. Acuerdo, llegué tarde ese día. Y yo dije, primer pitch de juego, yo voy a mandarle un mensaje a este cabrón. <laughs> primer pitch de juego me la puso por ahí y se la saqué. Primer, primera vez que Gariscol se la da su, su carrera, le dieron un horror en su primer picho, en primer picho de juego. Y, mano, desde ese día cogí una confianza, pan. Y I took off. tuvo un segundo half tremendo. Este, honestamente sí, no hubiese sido porque COVID me cogió al final de de, de... de... A mediados de septiembre yo hubiese tenido un año duro, duro, duro. Y después obviamente el playoff que tuve de ensueño fue ridículo, pero fue un año mano fue un año bien especial para mí, fue el año, mejor año de mi carrera en cuestión de producción. Jugué todos los días, empecé como segunda base, después terminé jugando centrofield todos los días. eh yo sabía que yo era buen centrofil, pero yo nunca pensé que yo y, y no es que yo dudaba de mí mismo, de, 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 mi, de mi habilidad de jugar centrofil, sino yo pensaba que, que yo no pues, yo no iba a ser un centrofil elite porque yo no soy un tipo súper rápido. Pero a través de una temporada larga me di cuenta que con mi primer con el brinco que yo le cojo a la bola y mi reacción yo puedo ser igual de bueno que el mejor centrofil de la liga y eso me dio una confianza brutal y... Lamentablemente, pues, los últimos dos años pasó lo que pasó y... It is what it is, pero, mano, en verdad que... Ese primer año en Fenway, en, en Boston, fue... Fue un año que nunca se me va a olvidar. Ahorita mencionaste que Alex Cora había sido... Que ha sido el mejor dirigente que tú has jugado en tu carrera. ¿Qué, qué lo hace... ¿Qué para ti lo hace a él? O sea, ¿qué características o, o qué es lo que lo hace a ti para él el mejor dirigente que tú has jugado pa, en tu carrera? Mano, este... Cuando se trata de juegos de béisbol, yo pienso que Alex Cora es un genio. Alex siempre busca la manera de, de, de darle un paso más adelante que todos los demás. Eh, Pasaban muchas cosas raras, mano. Cuando tú juegas con Alex, cuando tú juegas para Alex, Alex, Alex dice unas cosas que es como que, cabrón, ¿cómo carajo tú haces? Él dice, una, yo no, él dice dos bateadores antes, por ejemplo. Tú estás bateando Después voy yo Y después de mí va Carita Para los que no saben Carita es Rafael Devers y, y, y Alex está sentado En su sillita ahí en Fenway En su En su, eh, la esquinita En el banquito ese De la esquinita del Dogau Y dice Quique Este cabrón le batía a Rafi Una curva en el tercer picheo Y Rafi se la va a sacar Por el centrofield <laughs> En el tercer picheo En esa curva y esa mierda pasa. Y es como que, ¿qué carajo tú estás? ¿Qué tú haces? ¿Cómo, cómo eso pasa? Eso no lo hace el mejor dirigente que yo he tenido, pero él, él, Alex ve el juego de, de una manera diferente y, y con, con, con lo inteligente que él es con el juego, yo entiendo que, que, que lo que lo hace un tremendo dirigente es su manera de comunicarse con los jugadores. Y, 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 y Alex fue a la Universidad de Miami. Alex es latino, o puertorriqueño obviamente. so Alex conecta con el jugador latino, porque es latino. Y el hecho de que Alex haya ido a la Universidad de Miami, eso le dio una exposición a la cultura americana, al, al, al juego americano, que no le da al jugador latino de por sí. Y eso le da una manera de conectar con el jugador americano también en, en, en un nivel que, que tal vez la persona que no haya ido no fue a college. No puede hacer. Y otra cosa es que Alex fue... O sea, Alex tuvo una carrera super larga en Grandes Ligas y no siempre fue titular. Y cuando uno está en el banco, uno aprende tanto del béisbol estando en el banco y viendo juegos y viendo cosas que pasan y situaciones que pasan, que, que, que eso te ayuda a ser, a, a, a ser el mejor comunicador. Y, y, y yo entiendo que, que, que lo que lo hace a él tan caballo como dirigente es la manera de, de poder comunicarse y... y, y y conectar con sus jugadores. En el 2021, que fue el año que estábamos hablando ahorita, pusiste números en los playoffs que romp le rompiste récord a Big Papi. O sea, hicieron un jaque que yo lo tengo, que dice Lil era Lil Papi en el, en, en Boston. Eh, obviamente se quedaron cortos de la meta, que era ganar la Serie Mundial, o por lo menos llegar a la Serie Mundial. Pero como, o sea, ¿cómo tú te sientes de jugar para. número uno, has tenido la oportunidad de jugar dos organizaciones históricas back to back, to back, porque uh -huh. volviste a los Dodgers eh, y el hecho de tu, tu nombre estar ahí y, y no que estás poniendo, no que estás, ya estoy jugando cabrón, la la y, y whatever, estoy perdiendo juego Es que estás jugando cabrón y estás poniendo el equipo a ganar, a adelantar en una posición de playoff que eh, Bay ese año, por lo menos el mejor récord de la Liga Americana. No sé si la, en, en las grandes ligas, pero mejor récord de la Liga Americana le ganan en esa primera serie, le ganan a los Yankees. ¿sí? le ganaron a los game. Yankees el wild card Game. El juego más eléctrico que he jugado en mi carrera. Quiero hablar del clásico rapidito antes de terminar, pero comparado con el clásico, que ha jugado final del clásico 2017, ¿crees que, ¿crees que estaba ahí en el 2017? O sea, ¿crees, ¿crees que esa, ese juego del 2000... el 2017, el clásico del 2017, llegamos hasta el juego final? Pero el, juego, el clásico del año pasado... Estuvo más cabrón porque fue en, fue en el East Coast, fue en Miami, no fue en el Lake. Ese juego de... Es que yo. Es que el dijiste... juego de, venezolana, de, de Venezuela. De Venezuela. Pero el juego de Dominicana. El juego de Dominicana fue ridículo. Sí. Yo, nosotros fuimos visitantes por primera vez contra Dominicana. Y el visitante práctica bateo de segundo. Y me acuerdo salir a chaguear Durante la práctica de bateo. Como a las 5 de la tarde, jugó a las 7. Y ya habían como 20.000 personas en ese parque. Estaba hablando 2021, 2023. Este, este, este año pasado. Me acuerdo que Paquito, creo que Paquito a, abrió juego con Ponche con Johnny, contra Johnny Cueto. Y ese estadio era como que Johnny Cueto había ponchado a Paquito con las bases llenas en, en la parte baja del noveno inning. Es que el hecho de que estaba todo cerrado y metes a todos latinos en un lugar cerrado y no latinos, Dominicana contra Puerto Rico, fue estúpido. Pero quiero hablar de eso ya mismo, pero 2021... Este. Lo más cerca que ese juego ha sido el, el, el Walker Game contra los Yankees en Fenway en el 2021. Yo te pregunto porque fue la primera vez, no la primera vez que vi a los Yankees y Boston jugar, pero fue la primera vez que los vi jugar. O sea que estuve en un juego de playoffs de Yankees y Boston. Y yo personalmente me decepcionó un poquito. De, no de, de, del ambiente del juego, sino del ambiente en Boston, como que las barras como que cerraban temprano. Fue, fue como un poquito un downer para mí porque pues obviamente... Pues desde el punto de vista del jugador, como un tipo que había jugado ya en tres series mundiales y había participado en seis postemporadas, ese fue el juego más algarete que yo había jugado en toda mi vida. Algarete. Desde el punto de vista mío, desde el Dogau, las fanaticadas eran como... Y no es la ola estúpida esta que hacen los fanáticos, pero el, 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 el nivel de energía que tenía el estadio hacía ver al fanático como que creaban ondas del brinca-brinca que tenía en el juego entero. Obviamente, el que nosotros nos hayamos ido 2 a 0 en el primer inning con el jorrón de Boggy, uh -huh. o sea, puso el estadio de ridículo porque obviamente tenemos a ir colpichando. Y que el ese año la habíamos ganado ya dos veces en el parque, de nosotros. Y la habíamos hecho un par de carreras ya, par de veces. Tarita le había dado bien duro. Durísimo. Y, y, o sea, ver la emoción que enseñó Boggy. Boggy la sacó en el primer inning. Y me acuerdo que saliendo del home plate brincó y como que le evitó. Y se parecía a Cristiano Ronaldo haciendo el <laughs> cuando mete el gol. Este, brother, ese, ese, o sea, ese estadio se quería caer y como le, como le gritaban a Cole, Gary, a mí nunca se me va a olvidar eso, brother, ese juego estuvo tan y tan al garete, y yo me acuerdo leer y leer y leer en todos lados que, que, o sea, que la fanaticada, que Fenway había vuelto al Fenway de antes, que si esto, que si lo otro, la gente decía que, que, que la energía en el parque se sentía como que, como que Fenway había la, el, la fanaticada se, se, se notaba más joven que nunca. Que si esto, que si lo otro. Pero, mano, ese juego de Wildcat contra los Yankees. Obviamente, el hecho de que haya sido un juego de vida y muerte contra los Yankees. Sí, yo creo que, que es lo que le añadió a eso. El. El palo que le dio Schwarber. Diablo. O Agricola, sea, lo puerco para allá abajo. Yo, yo, yo me disfruté de esa, esos playoffs completos. este Obviamente, después del 2021, pues. Termin la, la tem las temporadas no fueron como probablemente pues obviamente te hubiesen gustado. Pero si tuvieses que en, en una palabra decir o resumir tu. describir tu exper tu experiencia en Boston Overall. Eh, jugando, jugando para el score, jugando con, con, lo, con los Red Sox, rompiendo el récord a Big Papi, poniendo tu nombre allá arriba en la historia, ¿cómo, cómo la describirías? Bueno, yo no yo no pienso que o sea yo yo creo que el tener el tener a mi hija me, me cambió la perspectiva de, de la vida entera porque no todo para mí es béisbol ya antes sí pero o sea Boston a mí yo aprendí cómo ser papá en Boston vi a mi hija o sea no es que vi a mi hija crecer porque mi hija cumplió tres años esta semana pero viví otras cosas en Boston, que si no fuera papá, a lo mejor mi experiencia en Boston no hubiese sido la misma, pero, o sea, pude vivir cosas en Boston gracias a, a, a mi vida fuera del terreno, que, que, que tal vez no hubiese podido vivir en otra vida. Eh, yo estuve seis años en Los Ángeles, bien lejos de, de, de Puerto Rico, de mi familia, y, y en Boston se le hacía mucho más fácil a, a, a mi familia venir a, a, a visitarme y, este, yo diría que, que el primer año el primer año hace que, que, que los últimos dos años no, no, no me den tan duro cuando yo cuando yo mire para atrás y, y piense en los últimos dos años y Boston me permitió hacer muchas cosas a mí con, con mi esposa y con mi hija que, que tal vez otra ciudad no hubiese permitido hacer y eh, a, mí me encantó, a mí me encantó vivir en Boston. El hecho de que me haya ido los no me, no me fue como yo quería que me fuera los últimos dos años. No, no le deja, no me quita nada a mí de el, el, el sentirme especial de, de, de poder haber jugado con una franquicia como, como, lo, como lo son lo, los Medias Rojas de Boston. Y, y gracias a estar en Boston, es que estamos haciendo esta entrevista porque nos conocimos, Bukini. nos conocimos ahí en B gigante. Saludos a B gigante, la mejor. La mejor empanada de pollo que hay en los Estados Unidos, fíjate de eso. Rakata, ve gigante, arroba bichuela, empanada de pollo amarillo y tostones. Ahí está, ve gigante en, en la calle de ahí en, en la plaza Betance, este, al ladito de casa. Eh, antes de terminar con Boston, 2023, eh, te nombran Alex Cora, te nombra shortstop. Y yo me acuerdo que estuve aquí el año pasado en las Navidades. Y antes de poner las cámaras, yo siempre entrevisto aquí que cuando me da el break. Este, y yo te dije, yo iba a empezar una pregunta y tú no me dejaste ni en cabal. Y yo me acuerdo que te dije, cabrón, ¿tú prefieres segunda? Y yo dije, "Eso y tú, ¿si eres?" -sí Ahora viendo los resultados de cómo fue la temporada, ¿cambiaría algo? No. Sí, cambiaría algo. ¿Qué? Me a en el 2022 y no en octubre del 2023. Dos hernias. Do no sabía, necesitaba la operación y no lo sabía. ¿Y crees que eso obviamente pues, te, sí. te limitó? Sí. No podía. Yo le decía, yo le pedía algo al cuerpo y yo le decía, el cuerpo que hiciera algo y el cuerpo no me respondía. El cuerpo hacía lo contrario. Y con lo difícil que fue físicamente jugar dos años lesionado, fue mucho más difícil mentalmente. Porque fueron muchos cantazos, hermano, fueron muchos cantazos y, y no es fácil llegar a casa todos los días. O sea, yo, un, una cosa es que no te vaya bien el plato ofensivamente, que es parte del béisbol, porque el béisbol es un deporte que, 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 se va, que es a base de fracasos. Pero, mano, yo nunca había estado struggling defensivamente y era algo que, que, que no me permitía hacer. No podía defender, no podía batear, no podía defender, no podía correr las bases. Y yo llegaba a casa todos los días preguntándome si ya se me estaba acabando la carrera, si yo podía hacer esto todos los días. Eh, eh, muchas dudas, muchas dudas y... y, y yo no pensé que. Yo dije, diablo, mano. Yo llegué a 30 años, ¿verdad? Lo que decían, que a los 30 años la carrera empieza a declinar rápidamente. Y pues. Eh, con, eh, contraté a un, un psicólogo de, de deporte. Empecé a trabajar con él y. y me pues ¿Esa es la, la primera vez que lo haces? Primera vez que lo hago. Y me ayudó a. Me ayudó a. a, a a, a poner, como quien dice, a, a recuperar esas partecitas del corazón que, se van que uno va dejando por el camino y poniéndolas de nuevo. Y se acabó la temporada y fui a ver un doctor en Filadelfia y me dijo: Caballo, este, sí, tú necesitas operarte, tú estás bien jodido y vamos a operarte y vamos a arreglarte. Y ahora estoy aquí y me siento como no me sentí hace mucho tiempo. Y puede ser que vaya la temporada que viene y no me vaya como yo quiero, pero físicamente me siento como antes y yo sé que, que todavía puedo jugar esta mierda y que después pues, pasó y fueron muchos fueron mucho aprendizajes pero no cambiaría nada si tú, me prego, si tú me haces la misma pregunta te hago la misma contestación si ore se joda <laughs> para que sepis este 2017-2023 tienes la oportunidad de eh, 2017 debutar con 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 Puerto Rico en un clásico mundial este llegan a la lo que se convirtió en una victoria team, team rubio que lo trajeron otra vez 2023 eh, 2017 no fuiste tan principal como fuiste en el 2023 uh -huh. eh, hay una pero obviamente la la, la payasería siempre estaba y creo que fue el juego final que están presentando los lineups y todo el mundo pa 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 Francisco Short shortstop. Carlos Correa, third base. Y va Hernández. Es que ellos, me, ellos no dijeron lo que ellos tenían que decir. Entonces, no te dieron la información Ellos le de correcta. dijeron a la persona equivocada. Tú tienes que decir qué posición tú juegas. Y yo, ¿qué estoy jugando o qué juego? ¿Qué tú juegas? Y yo di mi contestación. ¿Y tu contestación fue? I'm Hernández. I play... Right field, center field, left field, first base, second base, shortstop, third base. So, esa, esa es la personalidad que, que, te, que, te, que te distingue. Eh, 2023, eh, vuelves a, a compartir con Yadi, pero entonces Yadi tiene un rol ahora como dirigente, no como el, el Sigue siendo el, receptor, el mismo líder, pero de otra manera. Es, es la misma persona, el mismo. El mismo. El mismo, obviamente, pues, que entre medio de las líneas no, no está ahí con nosotros, pero sigue estando ahí. Pero sí. tiene, ok, la, la, pregu la pregunta es: ¿tiene el mismo efecto en el juego sin poder estar dentro del juego? Yo diría que sí, humano, porque. Yo diría que sí, porque. Con Machete estábamos en buenas manos, en el sentido de que Machete tiene un impacto similar a Yadi. Obviamente las carreras son diferentes y Machete no es Hall of como los Yadi, pero. O sea, tú te pones a mirar esos equipos de Houston y en los últimos años y, y los pitchers de Houston te dicen que ellos no llegan tan lejos sin machete. Eh, eh, so yo diría que Yadi ya fue de, de llevar el juego en cuestión de llamar picheo a controlar el pitching staff y cómo manejar los relevistas, los abridores y todo eso. Pero, caballo, o sea, Yadi sigue siendo Yadi. La presencia de Yadi sigue siendo la misma y, y, y sigue teniendo el mismo valor. Obviamente, no, no, está dando, no está dándole agua a Nelson Cruz en segunda con, con el tag de Javi Bae aquí y, dándole, y sacando bola. Y tirando a Profar Agua en, en y primera. dándole agua a Profar en primera, pero, pero Yadi sigue siendo Yadi. Yadi busca la manera de impactar un juego, aunque sea desde el dogau. Y 2023 hubo una situación bien cabronamente difícil que. Probablemente la victoria más importante de Puerto Rico. Uh -huh. Y volviendo al clásico, que al, al, a la Serie Mundial, que nunca pudiste celebrar el campeonato. Uh -huh. En 24 horas estabas aquí. Ganan en el terreno de juego a Dominicana. Uh -huh. Sugar, Sugar está en la loma. Se lastima Chugal. Y eso fue de ¡Guau! ¡Ganamos puñeta! A, ¡Qué carajo le pasó a Chugal! ¿Qué está pasando? Porque Chugal no puede caminar. O sea, nosotros los fanáticos atrás en el juego. ¿Cómo, ¿Cómo se vivió esa situación? En, dentro del clubhouse de Puerto Rico Difícil, loco Difícil eh, Honestamente se sintió como que perdimos el juego eh, Había mucho silencio Mucha gente llorando Nadie sabía qué decir Nadie sabía qué carajo hacer Eh ya él se dirigió, ya ahí reunió al grupo, se dirigió al grupo. Y después eventualmente Sugar salió del tren room y le habló al grupo y causó más lágrimas y causó más angustia y se convirtió en pues vamos a ganar por chugel Y obviamente no lo hicimos, pero fue difícil, mano, fue difícil. Es, es difícil de explicar porque es algo que, que, que no pasa todos los días y y es algo que, que yo nunca había pasado. Yo había vivido muchas cosas en el béisbol, pero nunca había pasado algo de, de esa manera de, 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 celebrar una victoria tan grande como lo es ganar el, 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 el clásico, como quien dice, el clásico, la clásica rivalidad contra, contra Dominicana. Y eliminarlos, como quien dice, los eliminamos y, y, y no poder disfrutarnos de esa manera, pues. Eh, no digo que nos afectó el próximo juego, pero. Eh, está ahí, está ahí. Fue, emocionalmente fue sumamente difícil. Para pa ir terminando ya que llevamos aquí mediodía. día. Eh, Hace frío, sí. Sí, este, no pero, como en Boston, pero no pero. está en Boston, papi, que están menos dos. Este, Iba a preguntar aquí. Tú obviamente pues llamas la atención de muchas difer de diferentes maneras con tus bailes, con tus saludos. ¿De dónde, cómo, cómo, o sea, ¿De dónde sale la creatividad de los saludos? Por ejemplo, el, el, el Dick Bump con, con, con JT. Este, tuviste uno con... Diablo. Con, Tienes otro saludo ahí. este de dónde Vamos a empezar con el JT. ¿De dónde carajo sale el Dick Bump ese? Honestamente no me acuerdo ni cómo carajo salió eso, pero... Eso pero no... la, la, el que los crea tú. Es como que espontáneo pasa en el momento. Hay unos que los creo yo, unos que los creo otra persona. Pero yo ni me acuerdo cómo carajo el DJT pasó. El DJT tenía que ver con el con el rally banana. Eh, si tú te fijas que empezamos el saludo, pam pam pan, y después abrimos un guineo, nos comemos el guineo y después ¡pam! Nos damos con la copa que ninguno de los dos usamos. Eh, ¿tí más talentoso que has tenido en tu carrera. Teammate. Uh, difícil. Eh, wow. Esa pregunta se puede contestar de tantas maneras. Eh. Porque no disa el que no esté mencionado. Bateador natural José Altuve. Eh, en Liga Menor Yo pensaba que George Springer Iba a ser el Mike Trout Springer y yo jugamos Un par de años juntos En Liga Menor eh, Pero yo jugué con Yo jugué con Kershansu Prime eh, Mookie Betts Está ridículo para mí, Mookie Betts, cuando yo lo vi en el 2020, yo dije, wow, este tipo es el mejor jugador de grandes ligas. Te puede ganar con el guante, con el bate, con el brazo, con, 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 con las piernas. O sea, de todas maneras, yo jugué con, con un Giancarlo Stanton en el 2014 que si no dan el bodazo en la cara le gana el, el, MVP, el a, MVP a Kershaw. Es bien difícil, mano, pero. Probablemente Mookie, Yo diría que Muki. Carita está ahí también, como, como que podría ser uno de los mejores terceras bases of all time. Me encanta verlo, Batiel. No le da pelotita. Eh, el mejor teammate que has tenido. El mejor, no, no necesariamente talent-wise, pero. Compañero de equipo. Yo sé lo que es mejor teammate. <laughs> eh, es que no sé, porque esa pregunta. Hay muchos teammates buenos, pero. también están como que quién ha sido mi favorito en sentido de para mí quién ha conectado conmigo y es que yo tengo que decir Vaya, y yo tengo que decir que el mejor time que he tenido ha sido Chase y porque no ha habido un tipo que ha impactado mi carrera más que él y y y todo lo que él hizo por mí él no tenía que hacerlo y lo hizo porque le salió de su corazón y Y, y él es un ogro. <laughs> él es un amalgado. Pero de alguna manera que Hernández lograba ablandarle su corazón y entrar allá adentro. Y, y hizo muchas cosas por mí que, que, que cualquier que cualquier tipo no hubiese, no hubiese hecho. So, yo diría que él, pero puede, puedo mencionar muchos nombres también. Ahorita mencionaste que... Eh, cuando te pregunté lo de Alex Cora de, de, de por qué era uno de los mejores dirigentes, mencionaste específicamente que cuando uno está mucho tiempo en el Dogau eh, uno ve muchas cosas, aprende muchas cosas, y, y muchos, y si uno se va a la historia, muchos de los dirigentes, o de los mejores dirigentes que ha pasado por, por, por las grandes ligas, fueron jugadores que no necesariamente eran jugadores estrellas. Muchos catchers backup. Muchos catchers. Muchos catchers backup que son tremendos dirigentes. Te a Kike Hernández, obviamente, primero le, le interesa conseguir un contrato para la temporada que viene. Pero tú te viste... Hoy no. <laughs> ¿Qué qué? Hoy no. ¿Qué qué? Me estás preguntando si me interesa dirigir. ¿Te, ¿Te ves como que eso es algo que te gustaría hacer en un futuro? Después de... Ahora mismo te digo, ahora mismo no. La contestación puede cambiar en unos años, pero ahora mismo no. Uno pierde mucho en esta carrera, brother. Y yo me he perdido tantas cosas... Yo he tenido que sacrificar tantas cosas y perderme tantas cosas de mi familia. Yo no he podido ver a mis hermanas graduarse de high school, a mi hermana graduarse de college. Yo no he visto tantas cosas. O sea que yo tengo una hija que yo quiero ver crecer. Y como dirigente, uno tiene que pasar más tiempo todavía que como jugador en el parque de pelota o como coach. So, ahora mismo, mi contestación es no. Yo quiero tratar de jugar lo más posible para poder llegar a un punto donde económicamente si yo vuelvo a trabajar es porque estoy aburrido, no porque necesito algo así. Yo quisiera poder dedicarle a mi vida a mi familia después de que termine de jugar, pero tal vez en unos añitos mi contestación es diferente, pero hoy no. Hoy con 32 años, 20 de enero con un frío y dos botellitas de vino encima digo que no. Start cut bench. Ella Papi Alca. Y el que tiene las tenis puestas. Bad Bunny. Start cut bench. <risa> 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 fue la pregunta más difícil? ¿No fue de pelota? Voy a empezar con el conejo. Porque es el conejo. Él es mi pana. El adios es mi pana. Pero... Arcángel lleva haciéndolo por mucho tiempo. Por mucho tiempo y sigue demostrando que es caballo. Y el adi me dijo que me iba a mandar una parte de cerveza y no me la ha mandado. Uh. <laughs> so, el adiós. Por cuello, cortado. Uh. <laughs> bueno, papi, este... El duende, el duende malvado va al banco. Este... Quiero enviarle saludos a mi sobrinito Iván y Mateo, que han visto cuatro horas y media de esta entrevista. Así que los felicito. Este, se van a dar un premio cuando Tío Franco vaya para Puerto Rico. Este, pero te quiero agradecer por, por la oportunidad de, obviamente, pues abrirnos la puerta a tu casa. Este, eh, por tu amistad, por, por todo lo que has hecho por, por el béisbol, por representarnos en Puerto Rico dignamente, por lo que hacen las grandes ligas. Eh, creo que una de las eh, razones por las que yo pues, voy a Fenway, o iba a Fenway mucho, o maybe puedo ir en el 2024. 2024. Puedes ir por Ale. Pero, volver, pero Ale no juega, a... papi, Ale no juega. No, pues puedes ir a ver a cajita, Batiel. Está bien, pero lo que voy a decirle es que yo creo que tú eres uno de los jugadores que, que y, lo, y lo mencionaste al principio que, de Posada Senior, que... Todo el tiempo estás metido en el juego. Este, los otros días yo dije que te detié, que, que dije que guapa, que tú eras un jugador inteligente. Me dijiste que las maestras tuyas te iban iban a decir que yo era un embustero. Pero dentro del terreno de juego, olvidándonos de, la, de los de los textos, yo creo que tú eres una persona que por eso te pregunté lo de coach, porque siempre estás metido en el juego. No no tomas un turno por como que granted y no importa lo que hagas, como que todo el tiempo estás como que tratando de dar el máximo y se, se nota en el juego y, y y se refleja en la, en la fanaticada. O sea, a ti te, no te fue súper bien los últimos dos años. Y ahora mismo yo tengo aquí en, en, en uno de los stories que subí de las preguntas. Todo el mundo quiere que te vuelvas para los Dodgers. Todo el mundo quiere que te vuelvas para Boston. Todo el mundo que te quiere, quiere que te vayas para cada uno de sus equipos. So, eso demuestra que, que, pues que, que eres, eres, eres querido por, por la fanaticada. Y eso, al final del día, para eso es lo que tú juegas. Para... A ganarte chavo pero para poner tu nombre y que la gente pues le te, te llene la silla así que te felicito por todo lo que has logrado así que gracias por darnos la oportunidad de sentarnos aquí y esperamos que sea la, la primera de de muchas aunque hemos hablado con cojones aquí no sé qué vamos a hablar de las demás pero te, Ay, toca, dar palo, un par de años. te toca dar palo toca el palo porque hay que seguir hablando seguro así que sigan las redes de trabuqueando estamos en instagram twitter eh, o ex ahora estamos en Facebook, estamos en YouTube, sigan a Kika Hernández que lo sigue todo el mundo allá, so no lo tengo ni que presentar, este, nada papi, gracias. Gracias a ti por tenerme, gracias por venir a casa, gracias a Will por editar el y grabarnos, goat. aunque nos quedamos sin batería de unas <laughs> lucecitas, pero estamos aquí, este, gracias y que siga, que siga creciendo el trabuco. Vamos para allá papi, gracias mi gente.